Los que pues, de regreso pa' mi jauría, llévense la fría, pa' que guachen, de retachen. Los que pues, mi gente, de regreso, pa' los que ya querían oírme, el babo. Déjate caer si tú crees que traes con qué. Pa' los trompos son las cuerdas y la vida es pa' aprender. Ya estando encerrado, mucho he reflexionado. La vida tiro los dados y yo sigo acorralado. Vamos, la cosa no es sencilla. Tengo un talento que brilla y a mí nadie me humilla. Con la mira en la cima y los pies en la tierra. Aunque caiga desde arriba, me levanto pa' dar guerra. Así que hijos de perra, listos pa' mi regreso. Que aunque me encuentre preso, mi verso no pierde peso. Como un gordo beso que derrama manteca. El babo ha regresado para derramar la neta. Pensaron se libraron del que más alto ha llegado, pero encadenado el perro se vuelve más bravo. Así que con cuidado que ya lo decidí, voy a hacer los pedazos cuando fluya sobre el beat. Esto es duro como acero de prisión, como cuando mi voz ataca el micrófono. Esto es duro como acero de prisión, como cuando mi voz ataca el micrófono. Esto es duro como acero de prisión, como cuando mi voz ataca el micrófono. Esto es duro como acero de prisión, como cuando mi voz ataca el micrófono. Mira vato, yo te atraco como un asaltante. Todos manos arriba porque yo soy el maleante que volvió con su micro a robar brincos y gritos. Y de las huercas chulas uno que otro besito. Vamos a ver que soy el babo maníaco del cartel. No que usar Armani ni tampoco Cartier. Pa' tener una mujer compartiendo mi cama, no me hace falta Prada, tampoco Dolce & Gabbana. Yo lo mantengo real, mi rima no es mentira. Soy un caso especial desde Santa Catarina. Mira, salí desde una esquina como muchos raperos. Aquí la diferencia es que yo lo hago, ¿verdad? ¡Ey! ¡Qué pedo, qué pedo, qué pedo, qué pedo! Que, ah, ¡cállate, babo! ¡Cállate! ¡Esa es la del Big Papa! ¡Big Papa! ¡Ey! ¡Qué hola, amigos! ¡Bienvenidos al stream del día de hoy! ¿Qué hay de nuevo? ¿Cómo están? ¡Qué rollo, qué rollo! ¡Hola! ¡Rico! ¡Ey! ¿Qué hay de nuevo? Dejen poner bien la pantalla. Ahí está. Hola, amigos. ¿Cómo están? La iluminación está un poco rara. Es que está amarilla, pero es que estoy viendo cómo... Estaba viendo, o sea, probando iluminaciones para que el fondo del Kinect se vea bien. Creo que ahorita lo puedo dejar así, se ve un poco mejor. Pero ya ahorita que prende el Kinect, voy a tener que prender esta y esta para que lo agarre bien, porque si no, lo agarra bien deplorable. Estuve haciendo pruebas hace rato y esa es la mejor manera de que agarre el Kinect en la parte de ahí atrás. De hecho, el Kinect ya está encendido. Ya tengo los juegos abiertos. Hoy vamos a probar dos juegos. Victorious, no sé qué putas, y Harry Potter para Kinect. ¡Yeah! Y tal vez este lo probemos mañana o pasado, pero es que tengo que probarlo. Este, la verdad, o sea, me lo regaló un sub del señor Hyperion, para quienes lo conozcan. No lo he probado todavía, entonces tengo que probarlo, ver que funcione bien. Y ya luego tal vez lo podamos jugar. De todas formas, recuerden que el día sábado va a haber un 12 horas, en teoría. Realmente, creo que no es tan necesario el 12 horas. Es que les platico un poco así ya los pormenores. Realmente, el contrato que agarré en Buya no me pide hacer tantas horas de manera tan degenerada. Realmente, ahorita podría seguir tal cual y hacer 3 horas al día y estaría cumpliendo perfectamente con mi contrato, ¿sabes? El tema es que me hace ilusión hacer un 12 horas para hacer el... ¿Cómo se llama? ¡Ah! Para hacer las cantidades... ¡Ah, no! ¡Mentira! ¡Ah, me confundí horrible! No, quería hacer el 12 horas para ya acabar el San Andreas porque me faltaba un cachillo. Según yo, ya estaba en lo de las aventuras y ya me faltaba un cachititito para ya acabarlo. Entonces, por eso lo quiero hacer. ¿Se oye bien? ¿Se oye bien? ¿Se oye bien? Mau, ¿por qué no en Twitch? Un video obligatoriamente porque pues... eres un esclavo. Ey, muchas gracias. Ahí voy. Porque, pues realmente, pues esta ya es mi plataforma principal. O sea, realmente el cambio a Buya, digamos que ya lo he platicado durante 3 meses, todavía puedo hacer streams en Twitch, pero siento que ya no tiene mucho caso. O sea, siento que... O sea, como que me... Al inicio estaba haciendo streams de vez en cuando en Twitch,
Pero para streams así generales, pues la idea es que sean acá para no tener que estar moviendo a la gente de un lado a otro. Luego, no sé, como que va a llegar allá gente que a lo mejor no está muy, muy informada y se van a suscribir, pero luego se van a decepcionar porque pues no voy a estar haciendo más streams por allá. Entonces, siento que puede ser complicado. O sea, para un 12 horas, sinceramente, la mejor opción es hacerlo en Buya. Úsalo para el torneo del Rubius. Oh, espera, no. No, la neta, siento que tal vez sí me hubiera metido al torneo del Rubius, pero se me fue el pedo horrible, güey. Se me fue horrible el pedo de que, o sea, de entrar, güey, se me olvidó, güey. O sea, vi el tweet ya hasta después, como porque estaba en Guadalajara, y ya que lo vi, dije, ok, tal vez podría pedir entrar, pero yo pensé que ya iba a ser muy pronto y que no iba a dar tiempo de regresar y hacerlo, y ya hasta después me enteré que va a ser el día de mañana, y tal vez sí hubiera... Pues tal vez sí me hubieran metido, tal vez no, o sea, igual corre, o sea, corre el riesgo de que no, pero probablemente sí, o sea, probablemente sí, una de esas tal vez me hubieran metido y hubiera estado cagado, no sé, siento que, o sea, de cierta manera uno sí le hace ilusión pues tener contacto con youtubers que uno veía cuando era niño, que de alguna manera, bueno, ni tan niño, ¿no? O sea, adolescente, puberto, no sé, y que de alguna manera pues, mira, digo, actualmente no soy el mayor seguidor del Rubius, ni Rubier, ni así, pero, o sea, indudablemente, siento que Rubius pues ha sido como inspiración de muchos youtubers para empezar a hacer contenido, para empezar a hacer gameplays o lo que sea. Entonces, estaría nice. ¿Qué dice? Mau, ¿cómo te puedo mandar un link para que hagas un video? Es del papá de Luriel. Con las cartitas. De hecho, ahorita un verga acaba de enviar una reacción obligatoria. Porque creo que en el chat, por más que quieras... saludos a loco Damián. Oye, hoy andaba viendo tu video, andaba viendo el video de Wario y de por qué te gusta Wario y todo eso. Lo andaba viendo, ¿qué estaba haciendo por mientras? No me acuerdo, que estaba esperando a que se renderizara algo así y me puse a ver tu video y la neta está muy cool, güey. Es un grande, güey, es un maestro el loco Damián para los videos, güey. Este es el video que mandó el Pabli. Nice, a ver qué mandó. Oigan, por cierto, ya estamos ahora sí utilizando, pues ya debidamente la configuración de tres monitores, afortunadamente. Eso significa que, o sea, sí, bueno, ya lo dije, pero confirmadísimo el 12 horas que va a ser el día sábado. Y ya pudimos hacer lo del torneo de memes que íbamos a hacer. Probablemente incluso tal vez mañana terminemos haciendo una especie de... juegos del calamar, pero entre puros subs o así, a lo mejor podemos regalar cajas al ganador o algo así. Siento que sería también interesante. Ya activó el Windows. Eso jamás. Eso diría una retransmisión. Así es, amigos. Soy una retransmisión. Ah, esto no es. Ese es el Kinect. De hecho, ahí se ve. Ahí se ve el juego del Victorious y así. Lo andaba probando, pero no, eso no es. Es esto. Esto es lo que me enviaron para reaccionar. No sé qué sea, pero... ¡Let's do this shit! Si no es retransmisión, salúdame. Saludos para el Doge. Doge1570. ¡Qué ole! Vamos, soy María José Huancalda. Soy de Venezuela. Las luces de los audífonos ya no prenden y se escucha pura interferencia. No, pues, María José, pues, ¿qué? ¿Qué compraste? ¿Qué audífonos compraste? Dijiste que estaban caros. Breakbot Shades of Black Bootleg Remix. Si es un bootleg, puede servir re bien para una intro o algo así. Bocor 3S10 quiere un consejo. Ey. Ayer mandé una reacción, pero no el URL https://. Ahorita lo abro. No te preocupes. Ahorita lo abro. Ahí voy. Suena bien. Tiene copyright. Pues no lo marcó, ¿eh? No marcó ninguna coincidencia de contenido. O sea, porque la original, pues, no tiene copy como tal. Pero porque la uso muy poco tiempo. No, Mau, me robé toda la canción. Solo le puse reverb. ¿En serio? Nah, no es cierto. Sí suena diferente. ¿En Buya hay copy? Pues no hay, hasta donde tengo entendido, no hay problemas de poner cualquier canción o lo que sea, no hay nada de problemas con eso. De hecho, o sea, realmente en Twitch
Yo durante mucho tiempo, güey, estuve utilizando canciones así, valiéndome verga, poniendo canciones al inicio de los directos. O sea, un tiempo sí me espanté y ya no quise usar nada con copy. Y ya luego me valió verga y nunca me pasó nada, güey. Entonces, no sé, güey, como que siento que también hay un poco de factor suerte en que te denuncien un clip o te reclamen un clip. Pero yo estuve un ratote usando, poniendo cualquier canción o lo que sea de fondo y pues no pasó nada. Que dice, un saludo para el que sos Alejandro. ¿Por qué cambiaste de intro? El de antes era God. Nah, o sea, objetivamente es mucho mejor animación la segunda. Está mucho mejor realizada, mucho mejor producida. O sea, la primera entiendo que les guste porque es como que a lo mejor en el momento en el que descubrieron mi canal y todo eso, pues por eso les gusta tanto. Pero objetivamente es mucho mejor la segunda. O sea, es algo mucho más trabajado, mucho más profesional. Tiene como un diseño de personajes, tiene un sentido. Pero pues la primera tiene un factor nostalgia. Es como, por ejemplo, a mí el opening de Death Note que más me gusta es el primero. Pero no es porque sea el mejor, sino porque es lo primero que vi, ¿sabes? Está mejor la versión 3GP. Real. Eso sí es cierto. Yo creo que un día la voy a poner. Mau intro 3GP. Mira, mira, mira. Chécate, chécate. Ah, ahí está. Pinche basura, güey. No. Pinche obra de arte, güey. ¿Cómo esto puede tener 3000 visitas? Putísima obra de arte, güey. Para otro está vergas. Está nice. Está nice. Esa es la normal. Esta yo la hice, esta full yo la hice y ya la segunda me ayudó mi amigo a hacerlo. Digamos, esta primera animación es simple, pero ya la segunda es una joyota, güey. Y es que aparte, siento que la primera tiene como que tiene un diseño que luego ya como que no se ajustaba al canal o que iba a ser difícil de replicar. Como que en la primera, cuando decidí hacerla, quise poner esta montaña que era real, con pixel art, con esto que está dibujado, con este color. O sea, como que siento que en cuestión de diseño no obedece a ninguna paleta de colores, no obedece como a ningún estilo de diseño en particular. O sea, como que neta está hecha así como me fue saliendo del culo y la fui armando. Y este give es rateado y el de acá atrás también y el de acá atrás también. O sea, fue como una mezcla de cosas que me rateé de internet. Y bueno, pues ya luego sale el logo, que también pues es un logo que nomás dice Mau. Y, ¿sabes? O sea, como que está hecha así a lo desgraciado. Que quedó muy linda. Y pues de cierta forma también da eso como que la esencia del canal, que pues utilizo un montón de memes y de cosas así de internet sacadas a lo loco. Pero pues ya la segunda tiene muchísimo más sentido. Igual las dos están lindas, pero pues no se podía quedar para siempre la primera. ¡Ey! ¡Saludos para el Momero! Momero, un saludo. Y saludos para el Bojorges10, que mandó un video. Veamos. La segunda intro tiene más lore. Sí, sí, sí. ¿No habías estudiado diseño? Sí, estudié diseño, pero no diseño gráfico. Estudié diseño de interacción, que está como más orientado a animación, aplicaciones y a diseño web. Gente que te andes cagando, venga por la Bravo. Hay un portal de carros. A UX y UI. Traigo el cerote casi, casi asomándose. Así traigo el cerote, mira. Este es un clásico. Va a valer verga. Es un clásico. Esta grabación la hago en vivo por si me cago. Enseñales que me cagué a la verga. Spoilers, no se caga, no se caga. Son de esas veces que quieres que te pegue el sol para aguantarte la... Güey, es la primera vez que me percato que tiene un peinado bien extraño, loco. A la verga, güey. Pinche peinado más raro. Es como el del Aladín, güey, el genio del Aladín. Ganas de cagar. El marco, güey. Este güey sí se aguanta. El marco directamente se caga. Se caga. A ver si no choco a chingar. Este güey sí te aguanta la caca. Puta madre. Nunca tomen un vasito con leche. Valió verga. Ahora sí, el anda muy peinado. Sí, pues cuando menos este güey sí se peina, no como uno que vale verga su pelo y tiene que andar vestido así como abuelo todos los días. En otro lado que no sea en la casa.
pensé que estaba pelón. Sí, igual pensé que estaba pelón. Me voy a cagar, güey, guache. ¡No! ¡No se cague, no! Y todavía, guachen, güey. Pues, ¿qué quieres que te...? ¡Ah, la verga! Que se le hubiera... Que tuviera ahí la verga ahorcada para arriba. Como y cuando no se pasaba de exponer la casa para que me abra la pinche puerta. Y andabas ahí filosofal. Apúrense, hijos de su puta madre. Hijo de su puta madre, un camión a la verga. Y si tanto se anda cagando, ¿por qué no? Pues va a cagar un lugar público, ¿no? O sea, saliendo como, verga. Es lo que estaba pensando, ¿por qué no a lo mejor ir a cagar a una plaza a o lado, algo que esté ahí de caminos? Se ve que hay muchos lugares, muchos Luis sitios Contines. Públicos donde probablemente le darían permiso cagar, de cagar. Sino que es mejor eso que literalmente cagarte vámonos, los pantalones. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Lo vamos logrando! ¡Ay, a la verga! A lo mejor ya es por gusto, güey. A lo mejor a le gusta verga, sentir si no hay un objeto grande. Semi penetrando el ano desde dentro. A lo mejor es un tema de que le gusta. Le está gustando. Puede ser. ¡Hazte a la verga, hombre! ¡Chuquete! Puede ser. Otro pinche camión a la verga adelante. Mau, quita eso, es mi papá. Hazte neta. A la verga, hijo de tu a la verga, si madre. Te pareces, güey. ¿What? Y al cerotito se siente así, ya. Casi saliendo el hijo de su puta madre. Ulises, aguanta. ¡Ulises! ¡Aguanta, ir al otro lado! Ulises es su nombre, güey, el nombre de su caca, güey. Porque puede que le haya puesto nombre a su caca. Ulises, aguanta, puede ser. Ulises. ¿Quién es Ulises? Mao, quítalo, ya me estremecí. Se antoja. Se antoja, ¿sí o no? Ay, a la verga, se antoja tener una pinche cagadota atravesada. Ay, pues puta madre, un carro. ¡Hijo! ¿Qué? Ven, un segundo. Güey, me ando cagando, güey. Ábreme por aquel lado, güey. Traigo tarjeta, güey. Pues dile que se quite la verga y le picas el 00, güey. Valeo verga, güey. Valeo verga. Ya estoy afuera de la casa casi. No, sí se va a cagar, no mames, a la verga. No me acuerdo, según yo no se caga. No me acuerdo si esto tenía un desenlace o algo así, pero según yo no se cagaba. Y no deja de grabar, nada, pues es que ya le valió verga, güey. Se fue a escuchar su desesperación. ¡Hazte un lado, hijo de tu puta madre! ¡Ruiz Cortines! ¡Me voy a cagar, hijo de tu perro! Mau, agradece las donaciones, pinche malagradecido. ¿What? No tengo donaciones activas, puras cajas. No tengo donaciones activas, puras cajas. What? ¿Qué dice? Los botiquines son donaciones. Ah, neta. Ah, verga, neta. ¡Oh, shit! Ey, bueno, igual creo que le sale un nombre al lado. Ey, un saludo para Karura Grimm. Karura Grimm, muchísimas gracias. Muchísimas, sí, creo que le sale un símbolo de... Como de regalo, como una caja de regalo a un lado. Es que no sabía, no, se los juro, no sé cómo funcionan. Chilló como rata, es que por dentro soy una rata asquerosa. Oh. Es que no sé cómo funcionan, pero te agradezco mucho, Karura, te agradezco mucho. Se los juro, voy a investigar porque no tengo ni idea. Entonces, yo como que, de lo que entiendo es de las cajetas, de los sobres y ese pedo, güey. Pero no sabía cómo funcionaba eso de los botiquines y todo ese rollo. No, muchas gracias. Mau, quiero que veas un video. No, perdón, la neta. Eres un esclavo. Métete a tu cuenta de bulla, ¿no? Pues sí, yo creo que ahorita acabando el stream lo checo. Porque la neta no sabía muy bien su utilización.
Muchas gracias a Ikarura, que es la que estaba donando. Dice, Mau, dice Joel, que le pases el ya sabes ka, por Instagram. ¡Sí! Pues es que ya se lo había pasado, pero se me apendejó. El Momero canjeó una carta de reacción para decir, Mau, estoy gordito, aparte de hacer ejercicios, sí. Y uno hace al final. ¿Qué significa eso? Rodrigo 23 es fan de Cuties y dice que es que lo borraste y él nunca lo vio. Pues yo pensé que sí lo había visto, pero pues se lo pasó al rato. Yo pensé que sí porque yo le dije, bro, te voy a pasar mi número cuando lo veas. No se lo escribí tal cual, pero el punto es, le pasé mi número y le dije, después me mandas muchos mensajes o lo llenas de imágenes para que no se quede ahí en el Discord, se vaya para arriba y yo ya después lo pueda borrar. Entonces me envió un chingo de imágenes y de mamadas. Yo me meto más tarde y dije, ah, pues ya me envió un chingo de mamadas, yo creo que ya lo voy a borrar porque ya lo ha de haber visto. Y ya luego de repente le digo, güey, qué pedo, güey, no me has mandado WhatsApp, mándame un WhatsApp, güey. Y pues no, pues no lo tenía, entonces te lo paso ahorita acabando el stream. Ey, ¿qué pasó? A ver, espérame, me atrasé. Me cuajé, espérame. Rodrigo 23 dice, es que é o Joel, esta me sinto. Te lo digo yo, que soy su moderador X. Es que Joel está mencito. Está mencito el Joel. Ya sin mamadas. Mau, me equivoqué de carta. Iba a ocupar la del consejo. Me la devuelve. Bueno, a ver. Pero no se equivoque para la otra, ¿eh? Ah, cabrón, ¿dónde quedó, güey? Allá. Ahí está. ¡Tenga! Venga, amigos, pues el día de hoy va a ser primero jugar en el Kinect, va a ser rápido porque la neta esos dos juegos están tan malos, güey, están tan chafas, güey, que no creo que tardemos demasiado, güey. O sea, siento que literalmente vamos a jugar a uno 20 minutos y al otro otros 20 minutos de tan malos que están. Nadie quiere jugar dos horas Victorious Time to Shine y Harry Potter for Kinect. Nadie a la verga, nadie quiere jugar tanto tiempo esto, nadie. Entonces... pues vamos a jugar como que un ratillo y un ratillo puro Game of the Year. Fíjense que esta clase de tiendas me gustan un buen. No es por hacerles el... acá, por chuparles el pilín. O tal vez sí. Pero acá en Puebla, bueno, en varios lugares hay unas tiendas que se llaman Sex. Así, Sex pero con C. Sex. Y venden ahí juegos viejos y cosas así como... como que usadonas acá. Y no están mal los precios. O sea... digo, si es más caro que comprárselo un verga en el Facebook Marketplace o si es más caro que comprarlo en un tianguis, sí, pero pues puedes pagar con tarjeta, lo puedes devolver si no funciona, tiene dando una membresía con la que acumulas puntos y la chingada, o sea, todo eso. Y se supone que lo que te venden pues ya está revisado y así, porque pues yo antes decía, no, yo creo que ha de estar algo caro y por irme a tianguis a buscar juegos así, luego no servían, el verga del tianguis desaparecía, te decía, sí, carnal, cualquier cosa, acá vienes, yo acá estoy diario y acá yo te lo cambio. Regresabas al pinche tianguis, güey, y el pinche, bueno, no al tianguis, como un mercado, pues, o una friki plaza, y el pinche puesto ya había desaparecido a la verga, güey, y se cuajaba el güey con tu dinero, se pelaba la chingada, el gabacho, no sé a dónde. Entonces, pues bueno, eso de cierta manera, digo, te da un poco de seguridad de que no van a escapar o a huir con tu dinero. Tiene alguna garantía. ¿Qué dice Mau? ¿Dónde vas a jugar los juegos? ¿En la 360 original o las Xbox modernas? En la original, porque tengo el Kinect y todo. No sé si... ¿alguien sabe si se puede hacer eso? O sea, según yo, el Xbox tiene retrocompatibilidad. Digo, lo voy a hacer en el original, no pasa nada, ya está todo configurado, pero ¿pude haber hecho eso? O sea, si tenía el Xbox One con el Kinect de Xbox One, ¿puedo jugar juegos del anterior Kinect o del 360? ¡Se puede! Es una buena pregunta. Porque en el de... en este no me dejó iniciar mi sesión. Estoy jugando con una pinche cuenta que se llama Barufis MLG, no sé qué chingados, güey. Con un adaptador, ¿no? ¿Cómo? ¿Que esa cosa no murió hace años? Exacto. En teoría sí. Bueno, amigos, pues vamos a empezar con esto. ¡Que empiece el show! ¡Que empiece el show! ¿Sí se oye? Ah, no, déjenme subirle volumen. A ver, déjenme subirle volumen. ¡Se viene show! Si lo escuchan ahí, ¿verdad? ¡Se viene show, gente! Déjenme... hay que prender las luces para que agarre bien el Kinect, porque si no va a agarrar bien. Ahí está. Y el micrófono.
Hay de dos, amigos. Podemos hacerle de dos con el micrófono. ¿Me quieren escuchar con este micrófono que suena a pinche Willy Rex 2014? ¿O prefieren escucharme con este, pero que se escuche un poco lejos? ¿Qué es lo que prefieren? ¿Willy Rex 2014, pero bien? ¿O este, pero que se escuche un poco alejado el sonido? La gente quiere Willy Rex. Willy Rex, Willy Rex. A ver, va. ¿Están seguros de la decisión? Yo, la neta, no les recomiendo el micrófono de Willy Rex 2014. Pero mira, escúchenlo para ver si les convence. Parezco un pendejo de un call center. A ver. No, olvídenlo a la verga, ni sirve, güey. Ni sirve esa madre. No la... Oh, ya me la detectó, espérenme. Es que no me la había detectado. Hostia. Buenas, chavales, ¿me escucháis? Chavales, vamos a jugar al Kinect, chavales. Cuando estoy cansado, va a sonar así. Ya me cansé a la verga, ya me cansé. No suena tan mal. Estoy haciendo que suene muy mal, pero puede sonar mejor, ¿ok? Es que me lo estaba poniendo muy cerca. Déjenme arrimar la silla para un lado, pero no debería de sonar tan mal, ¿ok? No debería de sonar tan mal. ¿Qué tal lo escuchan así? A ver. Ahí creo que ya se escucha bien, o sea, ya más lejos ya se escucha decente, según yo. No sé ustedes cómo lo escuchan, pero yo siento que está nice. A ver, déjenme... Con sensores del antiartista quiere que te congeles 7 segundos. ¡Está bien culero! ¡Usa el otro! ¡Oh, pues! ¡Pónganse de acuerdo! ¡Ira! ¡Los que quieran el micrófono, el normal, pongan! Sexo. Y los que quieran el otro, pongan... Dios. No sé qué estoy diciendo, güey. O sea, los que quieran el de Willy Rex, pongan Dios. Los que quieran el normal, pongan sexo. A ver, denme un segundo nada más para que yo pueda ver el pinche juego, porque ustedes lo ven ahí, pero yo no lo estoy viendo. Create output. ¿Cómo dice? Create outhouse projector. Oh yeah. Oh yeah, ya lo veo. Oh yeah. Oh yeah. Lo único es que, o sea, sinceramente sí se ve algo lejos, ¿eh? O sea, sí. Perdón, sí. O sea, como que no alcanzo a leer bien porque pinche pantalla está bien pequeña, güey. Pero lo demás está nice. Creo que esto lo puedo hacer más grande. Bueno, no sé cómo lo puedo hacer más grande, pero esto sí lo puedo alejar más. Ya con eso ya se ve perfecto. Sí, ya, mira, con eso ya se ve perfecto. Ahí se ve el Mau acá. Se detecta bien. Miren. Ahí, pues... Ahí se ve cómo estoy acá, sabrosito en el juego y todo. Todo bien. Escojan. Este les gusta o pongo el otro. Miren, les voy a dar una calada con el otro para que se den una idea de cómo suena. Porque la neta sí estoy lejos de donde del rango del micrófono. Entonces puede sonar del culo o puede tapar, o sea, tener interferencia o algo. A ver, ahí les va. Ganó Willy Rex. Miren, este está perfecto, déjalo. A ver. Miren, les voy a dar una caladita. Les voy a dar una caladita nomás. Pero siento que puede sonar feo.
¡Bola de vergas! ¿Qué pasó, mis estimados licenciados? Licenciados, ¿qué pasó? ¿Se escucha mucho eco? ¿Cómo se escucha? ¿Cómo se, es, ahorita ya están escuchando, según yo, el que utilizo todo el tiempo, el que uso todo el tiempo, pero puede que se escuche algo de eco y se escuche raro. No sé qué acabo de hacer, no me vuelvo a mover como un pendejo, güey. Como que le activé algo al pinche micrófono. Suena mejor. Mejor el otro. No se escucha mal, pero está más divertido el del Willy. Ese está chido. Suena mucho mejor. Ese. Bueno, lo voy a dejar tantito y si así se arrepienten ahorita pongo el otro, es lo de menos. Bueno amigos, les quiero platicar acerca del juego de la Victorious. La verdad este juego lo compré en ese lugar del pinche sex. Y solo he jugado un minijuego donde no hay que hacer ni vergas. Órale, puta. Cobra 9023, ha comprado unos sobres. Gracias por el sobre. Vamos a ir al menú principal, amigos. Este juego es de Actuari. No, raro. ¿Qué le pasará? Ahí está el Mau, Mau 2018, ahí cotorreándola ahí con la Victorious. No, esa ni sé si sea la Victorious, pero pues ahí está, Mau 2018, ahí púmbale a la verga. Dentro de poco tendremos vacaciones. ¿Has pensado en algo? Ah, pero espera, estoy en el modo. Este modo solo es como para cantar o para hacer actuaciones. O sea, no es el modo normal. Según yo, el modo normal es toda una historia. Tiene diálogos en español de España. Espérate, güey. No quiero. ¡Quiero salir! Para ¡No quiero! ¡Ey! Se ve bien chido mi personaje como baila, güey. There's no strangers to us. Ok. Bueno, creo que este es el menú principal. Ahí está. El pinche Kinect como que vale un poco verga. De repente lo detecta bien y así. Pero que yo recuerde, el Kinect siempre ha estado bien pendejo, güey. O sea, yo cuando vi que el Kinect iba a salir cuando estaba morro, güey. Yo sí pensé que iba a ser como el pinche Wii, porque el Wii ya lo había jugado con un primo que lo tenía. Y el Wii como que sí te hacía caso, güey, sí se agarraba el pedo. Pero el Kinect está como tontito, así como que nunca la cuajó bien, la verdad. Siempre era como de que hacías cosas y ni le importa al Kinect qué verga estés haciendo. A ver, ahí está, vamos a ir a un jugador. Ahí está, amigos. ¿Todo bien? Tiene las llaves de mi coche. ¡Ah, nomás es de cantar! ¡Creo que es solo! ¡No hay modo historia! No, pues se chingó, güey. Nomás es acá de interpretar canciones y de cantar a la verga. ¡Qué pendejada, güey! Pero ahí les va el gameplay, pues. ¡Prepárense! ¡Valió verga! ¡Para un gameplay del Epic Win rapidín! ¡Ey! Muchas gracias por la pata del Mameitor. ¿Quién fue? ¡Uy! No me sale todavía. Ahorita ya me va a salir en el conteo este. Ahí está, señores. Díganme si le falta volumen, si se escucha bien, si lo quieren más. Pinche ruco calvo. Así ha de estar el pinche Logan Paul, güey. Cuando se levanta el flecote, el Logan Paul, ¡pum! Vale a la verga, güey. Te pediré una cosa y tú tendrás que colocarte en la posición adecuada. ¿Todo listo? Da igual. ¡Adelante! Ok. Me va a pedir cosas. A lo mejor en una de esas me pide. ¡Sácate la verga! Acá me voy a nalguear el culo a la hora de. ¡Órale! ¡Profe! ¡Sí pasamos la materia o qué chingado! ¿Cómo te imaginas? Ok, me va a pedir que haga como poses y yo las tengo que hacer. Tengo que replicar lo que haga. ¡Pacifista! No estaba haciendo nada y me la. Tengo que hacer así, ira. Así, así. Luego, tengo que hacerle así. Así, ira. ¡A huevo, güey! ¡No toca hacerle! ¡Así! La respuesta. ¡Era a huevo, güey! ¡Me pelan la verga, güey! ¡Oh! ¡A huevo! ¡Eso es como el juego, se lo juro! ¡Balón prisionero! ¡Ay, la cagué! ¡Así, como que así no era! Ahí está, como el Michael Jackson, así le hace, verga. ¡Ay! Me la aceptó y ni estaba haciendo nada, güey. Estaba tragando mierda, güey. Es que intentó leer el chat desde acá, pero no alcanzó a ver muy bien. Escríbame todo en mayúsculas, les doy permiso porque al chile no le ni ve. Ay, le hice mal.
A Chile no veo ni vergas. Ahí está, mira. Acá. OnlyFans, la economía de mi familia le estaba cargando como el güey dice que está cargando el mundo. Hazte bailarina. ¡Ya, verga! Oigan, ¿por qué me estoy cansando? Oigan, si nomás es de hacer poses, ¿por qué me estoy cansando, amigos? ¿Por qué los videojuegos cansan? Eso está mal. Eso está mal. Los videojuegos son pa' gordos y ñoños. No deberían de ¿Qué es eso, güey? ¿Qué es esa verga, güey? Pinche GIF del 2003, güey. Vete a la verga. ¿Qué es eso, güey? ¿Qué verga es? ¿Qué es eso? ¿Cómo lo mueve esa muchachota, No mames, güey. ¿Qué dice? ¿Qué dice el chat? ¿Qué dice el chat? XDDD. Sí, amigos, yo también opino que XDDD. Con todo respeto, XDDD. ¿Para cuándo el OnlyFans, güey? ¿De dónde es tu sudadera? También del Bershka. Ya me debería de patrocinar el pinche Bershka, güey. Hijos de su puta madre, güey. A ver, vamos a ver qué más se puede hacer en este juego. Dice, retrocede. Como pueden ver, yo estoy aquí arriba. Aquí se ve el calor. Con eso te detectan el COVID, así. Si estás en rojo es que tienes COVID. Ok, qué bonito GIF. Ahora, vamos. Joputa. Es que como que me deja de detectar la mano, güey. No sé por qué. Ahí está, verga. Es pan comido. Supongo que nací para interpretar. Beck Oliver, fantástico. Es difícil superar algo así. Ahora, acabo de desbloquear música, zapatos y parte de abajo, güey. A lo mejor le puedo poner una tanguita aquí bien sabrosita. Una pendejada. Órale, la verga. ¡Uy! No detecta prietos. A la verga, güey. ¿Qué pasó si yo soy güeyito como el dado, güey? A ver. La verga, güey. Mira, ahora como ya hice interpretación, ya puedo hacer música. Puta verga, güey. Me cago en la verga, pero ¿por qué? Me puedes detectar. ¡Ey, niño! ¡Niño, a la verga! A ver. Detéctame. Poderes activados. Es que cuando mi mano pasa enfrente de mi cuerpo, como que la deja de detectar. ¿Saben qué? Me voy a quitar la sudadera. ¿Qué acabo de hacer, güey? ¡No hice nada! ¡Ey, pinche juego! ¡No hice nada, güey! ¡Nomás estaba caminando hacia adelante! ¡No hice nada! A ver. Vale, ¿eres la persona nueva? Me llamo André y soy, bueno, un pez gordo por estos lares. Lo mío es la música y espero que podamos hacer que sea lo tuyo. Hay que preparar esta canción para el video. ¿Quién es ese verga? Es como si tuvieras que actuar con el instrumento. ¿Quién invitó al verga de seguirme? ¿Quién invitó a ese verga? ¿Quién es? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere ese cabrón? Es la del muelle de San Blas, ¿no? A ver, ¿y qué hago? 5, 6, 7, 8. ¿Qué tengo que hacer? Dice Gus, güey, pero no hice nada. Ah, es como rasguear la guitarra, ¿no? Yeah, re rockero, re heavy, güey. Asiento de no metálica, la puta madre, güey. Ah, oh yeah. Ay, mi pierna. Pinche tirón en la pierna, güey. Vete a la vez. Oh yeah. ¿Qué estoy haciendo? Ah, por estoy volteado. Le estoy dando la pinche espalda al juego, güey. A la verga. ¿Poco así la hace Metallica, güey? No mames, así la hacen los de Maná, güey. ¡Vete a la verga, güey! ¿Qué pedo? Oye, no, pues no sabía que ser rockero, güey. Estaba tan cansado. ¿Y por qué hay rockeros gordos entonces, güey? Está bien cansado este pedo, güey. ¡Vete a la verga, güey! Ni las doñas del Zumba sudan tanto como yo, güey. ¡Chingas a tu madre, güey! ¡A la verga! Ya me cansé. ¡Ea! ¡Yeah! Muriendo lento, güey. Tú jugaste con
fuego. Es el disco de caras. ¡Atentos todos! ¡Woo! 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 Todo mal a la verga. Así, le tengo que hacer como la güedita que está en la pantalla, así. Órale, güedita. ¿Cómo la hacemos? Así le hago. Así, así le voy a hacer. Como la güedita. ¡Ah! ¡Ah! ¡Hasta abajo! ¡A la verga! Ya me cansé, güey. Ya me cansé, a la verga. Ya ni suena la canción, güey. Yo sigo acá tocando, güey. Sí. ¡Ay! Estoy manchando la pared. No me pidan hacer eso, que no ven que mancho la pared, pendejos. ¡Yeah! ¡Yeah! ¿De qué te ríes? ¡Ted! No te rías de mí, mejor dóname 20,000 bits. ¡Oh, sí! Tu tío rockero en los 15 años cuando ponen las de Timbiriche, sí. ¡Ya pusieron Timbiriche, yeah! ¡Ya pusieron la de la enredadera! ¡Oh! ¡Oh, ya! ¡Ya no quiero saltar! ¡Se me botan las chichis y los huevos! No, hombre, ya me cansé, güey, esta la vez. ¿Qué es ese pinche gordo pendejo, güey? Acá mi tío aquí. Esta es una grabación de un señor loco esquizofrénico que se metió al Walmart, güey, a jalársela. Mírenlo nomás. Mírenlo nomás. Pinche viejo loco. A la ver, güey, estoy sudando, güey. No, yo, güey, es que también, más que nada es porque hace un chingo de calor en esta habitación, güey. Y luego los pinches focos y todo, porque si no el Kinect no jala bien. Súmale eso. Eso, Pilín. La bebecita Bebelín. Chichis. Esa playera tan bonita, ¿es de Fortnite? Es de Fortnite la playera, ¿ya checaron, amigos? Sí, puro Fortnite, puro código Mau Guerrero con doble A en la tienda del Fortino. Ah, es por la panza. Hay que bajarle a la panza. A ver, pues. Ah, ya me detecta mejor, güey. ¡Plata! Desbloqueado canto y cabeza. O sea, antes no tenía cabeza y ahora ya. La plata no está tan mal. Bueno, pues chinga tu madre, ¿no, pendeja? Si es la persona nueva que me comentó André. Hola, yo soy Tori y este es Beck. Parece que quieres grabar una buena pista de voces. ¿Qué es esto, la verga? Es como hacer en el karaoke. Solo tienes que cantar lo que aparezca en el monitor. Oye, tienes suerte. Tori tiene mucho talento, así que aprenderás un montón de ella. No, pues estoy recansado, güey. No la chinguen. Tori es Victorious. ¿Sí, no? ¿Qué hago? ¿Pero qué hago? ¿Pero por qué no me dicen qué hacer? To all the people that told me don't wanna make a scene, I don't wanna let you down. Try to do my own thing and I'm starting to figure out. ¿Qué es esto? To all the people that told me, oh yeah, it was all a dream. ¿Te imaginas bien, Mary? Hey, I have told you lately. Woo! You are the only reason that I'm not afraid to fly. And it's crazy that someone could change me. No one matter what. ¿Qué? Ay, yo estoy re lejos de la pantalla, güey. Yeah, reason why. Güey, creo que puedo decir cualquier cosa y me lo toma como si sí estuviera cantando bien. Mira, literal, puedo yo como que acá estar cantando así. Le voy a contar un chiste del Polo Polo. Hazle cuenta que están dos moscas acá en una caca, güey. Ya están las dos moscas ahí en la caca, güey. Güey, literal, todo me lo toma como que estoy bien, güey.
todos acá. A ver, baile usted, moreno. Baile, ea, ea, ea. Ahora que baile el güero, ea, ea. Esto lo bailan los morenos y lo bailan los güeros, ea. Saltando, saltando. Eso, eso, no pierde el ritmo. El cabrón trae pinche chaleco y todo, güey. Estar ya todo sudado. Báilele, báilele. Ahora que lo bailen los güeros, que lo bailen los güeros, que lo bailen los güeros. Que lo bailen los morenos, que lo bailen los morenos. ¡Ea! Esta es la cumbia interracial, lo bailan todos. Look at this we made. You make me crazy. How I told you where. Ay, ya me cansé. Muchas gracias por el sobre. And it's crazy that someone could change me. What is how to do? I'm not afraid to try. You make me crazy. Have I told you? Wait, wait. Ya. ¿Te sientes cansado, dolorido? No, ey, esta mierda ya se dio cuenta que soy un pinche viejo lento, güey. Oh, shit. Güey, el Kinect no te detecta las manos, güey. No te detecta nada, le vale verga qué estés haciendo. Pero es capaz, güey, de saber que eres un pinche viejo lento a la verga. El mago en concierto, era, ¿cómo lo ven? ¿Cómo lo ven, Está circulando en redes el video de un señor en estado de ebriedad cantando en el karaoke con el Washingo. Ya, abuelo, ya duermas, ya sáquelo, parece borracho. Tío, está espantando a las viejas. El foto de Carlos de Lao dice que te amo, Mauricio. Yo te amo, Carlos. Un saludote, muchas gracias ahí por esos, esa cartita. Y muchas gracias ahí por el apoyo al canal, carnal. Muchísimas gracias. Ya, abuelo, ya lo vimos. Ya bájese, bájese, abuelo, ya. Ya, pues, bájese. A ver, vamos a ver. Continuar. ¡Órale! ¡Taz! ¡Una beach lap! A ver, ya. Ok. Creo que me faltan dos niveles, güey. En teoría, creo que me falta el de bailar y el del. Y ya el video musical final, se supone. O sea, estoy a punto de. O sea, digo, el juego no te lo acabas. Digamos que va de cada canción. Que ahí en el juego tienes que hacer los pasos, tienes que hacer el canto, el baile y luego ya el video musical. Y ahorita ya voy en el baile. Yo creo que llegamos al video musical, lo hacemos y de ahí ya cambio de juego al de Harry Potter. Mira, ahorita lo voy a tener que hacer así, acá sexy, como la chamaquilla esta, así sexy. Tiene que ser sexy. Hola. Hola. Sé que voy a lamentar esto, pero quería presentarte a Jade. Me cae mal. ¿Puedo irme ya? ¿En serio? Sí. Tiene mucho talento y tenemos que practicar nuestra coreografía. Imita los pasos de baile para conseguir la mejor. Le vale verga, mi pinche cortón que le metieron ahí al audio. De actuación llenarás. Ok, solo es imitar los pasos. No, no, eso no debe ser tan complicado porque la verdad ya estoy muy cansado. ¡Ey! ¡Ah, bien fácil, no! Ah, pues como ustedes son bailarinas, ¿no? Pero uno que está todo lento, que nomás se sabe el baile tieso de Sophie Corro, güey. Güey, ¿qué estoy haciendo a la verga? Oh, shit. Ey. Ey. Güey, me siento como un pendejazo. Ya no quiero jugar esto, ¿ok? Ya no quiero jugar esto. Aparte, me siento pinche lento como una morsa y gordo, güey. Ya no quiero. Tengo inseguridades. ¿Sabe qué verga estoy haciendo, güey? Modo tieso. ¡Ey! ¿Sabe qué ve? Güey, eso está de la chingada, güey. Encima, o sea, lo peor es que atrás tengo una pinche pantalla verde, güey. Y literalmente podría estar bailando en cualquier lugar, güey. ¡Primera estrella! ¿Por qué todo me dice good sin estoy haciendo nada, güey? No tiene nada de sentido lo que estoy haciendo, güey. Ya mejor pon el Kino. Está bien chido este ambiente. ¿De qué hablas? Nomás te estás burlando, güey. ¿Que no eras tableera? ¡Ah, me saco unos pasos del table!
Acá sacando los pasos del table para el Kinect. Vamos a sacar los pasos del table, amigos. Ya no quiero, viejo mañoso. A dejarlo todo en el escenario, amigos. Como si estuviéramos viendo la de... ¿Cómo se llama esa película? La de Black Swan. ¿Por qué está rompiendo el escenario, güey? Está saliendo de fondo la intro de Drake y Josh. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué, güey? Están marihuanas, güey. Están drogadas. Sí. Sí. Sí, Dan Schneider. Sí. Es un muñeco. Oh. Oye, mi chancla. ¡Ey! Debería de salir cuando... Debería de salir cuando estaba ahí puesto en la pared, güey. ¡Qué mamada! ¡Qué mamada, qué mamada! ¡Cuidado, Mau! ¡Que llega Drake! ¡No! ¡Baile bien, viejo tonto! ¡No! ¿Qué dice? He bailado como si me fuera la vida en ello. Si te esfuerzas un poco más, con... ¡cállese a la verga! ¡Cállese! ¡Cállese a la verga! ¡Ey! ¡Detéctame esto, Kinect! ¡Detéctame esto a la verga! ¡Taz a la verga! ¡Pum, vale! A ver, ahora, ya puedo hacer el último nivel, que se supone que es el del video musical. La puta madre. ¡Oh, no! Pues, verga. A ver, voy a esconder la mano atrás. Este, Kinect, ahí está. Gracias, Kinect. Sí, me imagino que para esto debe ser hacer todo lo anterior, pero juntado. O sea, bailar, cantar, hacer poses, güey. Y yo ya me cansé, güey. Yo ya me cansé. Saludos, la chingada. Este es mi cuarto y oscuro así, de luces cósmicas. Soy a descansar, el director de iluminación. Y aquí aprenderás a dirigir. Cuanto mejor lo hagas, más chulo quedará. What the fuck? ¡Ey! ¡Ey, qué pedo, eh! ¡Ey, espérense! Me agarraron acá en un descanso, eh. ¿Qué ole? Un saludo al late. ¿Late qué? Vamos a arrasar. Sigue. Sí. I wanna let you down. Try to do my own thing. I'm starting to figure it out. That's all right. Oye, oye, pero si tengo que hacer eso. Oh yeah. Oh yeah, listen. Oh. Si quieres que destaque, intenta shuffle, aquí en shuffle, güey. Aquí en shuffle. Yeah, yeah, yeah. Woo. Yeah. Vale, ahora ¿qué dicen? No mames, don, está espantando a las viejas, güey. Ya duérmase, por favor. ¿Qué son estos? Unos pichis duendes, amigos. Acá atrás hay unos pichis duendes, agárrenlos. Agárrenlos a los pichis duendes a la verga, agárrenlos a la verga. Toda torcida. A ver, muñeca del Kinect. Haz esto a ver si muy verga. Ah, sí perrea, sí, sí tuerquea, sí tuerquea. Así hágale, así hágale. Así. No tuerquea, no es vedette. No es vedette. Intenta seguir a los bailarines. Rollo hippie. Vale, ahora canta por encima y observa la magia. Listo, es un progreso. Ya que acabe la canción, güey. ¿Cuánto dura, güey? Si es una canción del Victorious, güey. No puede durar tanto a la verga. Ey, cuando salga la próxima cámara me voy a voltear para que se me vea el culo. Como si jugases, balón prisionero. Balón prisionero. ¡Ey! ¡Ey! ¡Este pinche verga anda aventando mamadas, güey! ¡Agárrense a la verga! ¡Ese verga es ratero! ¡Ey!
¡Anda lanzando mamadas! ¡Profe! ¡Profe, sáquese, cabrón! ¡Sáquese, cabrón! ¡Hola de discoteca! ¡Uh! ¡Un pinche calvo! ¿Cómo lo agarro a la verga? ¡Presten! ¡Presenten ese pinche calvo! ¡Ay, para el otro lado! ¡No! ¡No me dio tiempo de voltearme, güey! Ya me cansé. Putos. Hola, encanto. Putos. No, no me alcanzó a detectar cuando me volteé, güey. Me lleva a la verga, güey. Esa era clave, güey. Esa era clave, güey. Tenía que detectarme cuando me volteara, güey. Si no, qué chiste, güey. Acá el Mau bailando bien chido. Cuando estaba haciendo shuffle. No, la neta me la rifé bien chido, güey. Como para que no me haya detectado eso. ¡Qué pasada! Tu actuación puede describirse como fabulosa. Gracias, hija de Kanye West. Que no se parece a Kanye West, Jade West. Mr. West. Bueno, ¿a qué pinche hora me vas a detectar la mano? ¡Ey! ¡Verga! Detéctamela así, güey. ¡Detéctamela así! ¡Ey! ¡Niño! ¡Niño! ¡Ey! ¡Verga! Oye, le valgo verga al Kine, güey. Dice que no detecta pendejos, así dice. ¿Le valgo verga? Tienes que rayársela. Es niñe. Ey, dejen tomar agua. El dedo hubiera bailado mejor. Pues que venga, yo lo saco a bailar al dedo. Yo al dedo le voy a enseñar acá unas cumbias así tropicales, güey. Lo voy a agarrar de cartoncito a cerveza, así vamos a bailar juntos, güey. Que venga, yo lo invito, güey. Quiero hacer un llamamiento al Dead a entrar a clases de salsa. Yo acá le voy a hacer así. ¿Vas a bailar con la gorda? ¿Cuál gorda, güey? La gorda de mi verga. La neta, el Kinect es famoso por su reconocimiento de mierda, ¿no? Pues sí, ya me di cuenta. Está tirado a la verga, dejen bajarla aquí. No detecta gente que dice la N-word. Uf, no detecta poblanos. Qué chévere que prendiste stream para verte haciendo el ridículo. ¿Y dónde está la parte buena de eso? ¿Dónde está la parte buena de eso? Güey, pinche cansadota que me metí, güey, vete a la verga. Quiero que sepan que yo casi no sudo. Es muy raro que sude. Vean esto. Vean esto. Vale, a ver. Ah, qué rico huelo. Me eché colonia así como anciano, güey. Y huelo bien delicioso, cabrón. Huelo bien rico, vete a la verga. Qué rico huelo, güey. Vete a la verga, silencio Oswaldo García, güey. No subas porque no te mueves. Yeah. Mau, ¿ahorita qué? Ahorita hizo un IRL de ejercicio. Pues sí, pues sí. Ey, gente, a ver, dejen alejar eso porque ya me pone nervioso que estén tan cerca. Aléjense, hay COVID. Aléjense, hay COVID. El que dice, ay, papi, este juego es para niños. Usted ya está viejo, con dos movimientos ya está vomitando sangre. Sí. Sí, la verdad que sí, hay que echarle a la condición física, al ejercicio, ¿Cómo de que no? Ya voy a sacar este pinche juego. La neta, le pongo un 3. Le pongo un 3 al juego. O sea, siento que... Mira, para un anciano como yo, 0. Pero, digamos que se lo vas a comprar a tu hijo o hija hiperactiva, güey, que anda acá y cae el padre. Papá, ayúdame al parque. Papá. Y así, entonces, ay, mira, póngase a bailar Victorious, güey. Póngase a bailar. Cierra el hocico y ya tú te pones a comer unos chicharrones y ver el partido de las Chivas, güey. Porque, la neta, sí. O sea, sí está como para niños hiperactivos, güey. Yo siento que en sí el Kinect está inventado como para niños cagazones, hiperactivos. Así, ya cállate, güey. Ya cállate a la verga, güey. Deja,
déjame, voy a coger a tu puta madre, güey, ya cállate a la verga. Entonces, siento que como que para ese tipo de personas. Miren, el del Harry Potter incluye a Kyra, un NFT. El del Harry Potter, amigos, traía un NFT. Así es. Esto se va a vender por muchos Ethereums. Y sale acá el pinche Harry. Oye, el Harry se ve ahí medio monstruoso, güey. Sala verga, güey. ¿Qué fue de la Hermione? Ya no salen películas, ¿verdad? Como que siento que nomás la gente se la mama a la Hermione porque es como de que, ay, aparte de ser actriz, va a Harvard o a Oxford. Y aparte es activista de la naturaleza. Sí, bueno, pero ¿cuándo va a interpretar Crepúsculo? ¿Cuándo? A huevo, tengo 7 de esos. Se hizo feminista. Lesbiana. Sabrá la verga. Late, güey. Late a la verga. ¿Qué dice? La mimosa. NFT. No follo tortugas. Eso no significa. Eso no significa. ¿Quién le dijo que significaba eso, eh? ¿Quién le dijo a la verga? Eso no significa. Así no es. Así no es. I'm crazy. Dejen poner esta mamada que se vea bien. Taca, taca, ta. Parad, chat, que no soy yo. Parad, chat. Parad. Parad, pero no me parezco en nada. No me parezco en nada. Creyeron que habían hallado un perro sucio, pero cuando lo bañaron, vieron que era el Uriel. Güey, es un memazo, cabrón. Era un pinche memazo, vete a la verga, güey. La Nimusa Kinect para su mono, ¿neta? Pues si esa madre ni detecta bien, güey. No creo que use Kinect, güey. Debe usar algo más chingón, güey. Debe utilizar un VR o algo así, güey. No creo que use Kinect, güey. Pinche Kinect no detecta ni vergas, güey. Siento que ya tengo todo lo necesario, güey, para armarme un VTuber, güey. Tengo un VR. No me gusta que me vean en cámara. Prefiero que vean una mona china. Usa iPhone. ¿Cómo va a usar iPhone, güey? Usa su teléfono, neta. A ver que haga un video de que enseñe el setup. A ver que enseñe la cara. A ver. A ver que haga Rule 34. A ver. A ver que. Vuelve la Mauricia Poggers. Tal vez. Tal vez. Que dice, ya lo enseñó en Café Infinito. Se ve que eres poser. Yo lo escuché, pero no había foto. Nada más explicó, según yo, ¿no? Como ya no jala la cara. Eso era de hacerse VTuber. Sí, la neta. Oye, pichi, juego le valgo verga, miren. Ahí está. Ahí está el verga, mire. Te espero, güey, a la hora que se te cante el culo. Es que, fíjense que tengo un problema con mi Xbox. No sé si el pinche Xbox que me vendió mi compa el Yael, güey. Creo que está baneado de Xbox Live, güey. Y cuando por alguna razón o por alguna acción la consola intenta conectarse a Xbox Live, como que se queda trabada y salta un error, güey. Así de que el servidor, está caído y ya, chúpame el culo y la chingada, ¿sabes? ¿What? Ha ocurrido un problema durante el inicio. Mira, eso. Esa mamada, ¿qué, güey? ¿A mí qué? ¿O qué? Pitch Xbox, güey. Me transeó el Yael, güey. Ya ni si de pa' live es Xbox. Ah, pues con razón. Con razón, güey. Con razón. Yo intentando conectarlo a live. ¡Amigos! ¡Hora de hacer el ridículo! ¡Permítanme! ¡Wait a second! ¡Hora de hacer el ridículo! Aquí he preparado este setup para hacer el ridículo. Hora de hacer mi trabajo. Uy, dejen mover el micrófono más para acá. Kinect. Ah, no, Harry Potter para Kinect. Empezar juego como diestro, como zurdo. Ah, ¿quién va a estar pensando en los zurdos, hombre? ¿Quién va a estar pensando en los zurdos a la verga? A ver, pues. A ver. ¡Ey!
¡Papi! ¡Papi! ¡Despierta! ¡Pilas, mi rey! ¡Estoy alzando la mano! ¿Qué quiere que haga, güey? Como que se quedó trabado, ¿no? ¡Papi! ¡Pilas, rey! Entra al área de juego. Ya, ya, ya. Ya quedó. Barufish MLG. Es mi nombre de usuario. Nah, continuar. Fuck it, güey. Ya creo que ya ni siquiera sirve el live, según dicen ustedes, ¿no? Este juego guarda. La puta madre. ¿A qué hora sale la señora McGonagall en tetas? ¡Ya! Cargando, guardando. Este juego en particular lo compré porque tenía críticas muy malas. Me voy a saltar todo, güey. Todo me chupa un choto, güey. Solo quiero jugar Harry Potter. Sí, juego nuevo, sí. Juego nuevo, novato, sí. Harry Potter vivía con sus tíos detestables Petunia y Dursley cuando cumplió 11 años. ¡No! ¡No! ¡No me recuerda la historia de Harry Potter! ¡Está muy triste! Oh, pues verga. Se enteró de que era mago. ¡Sí! Y recibió ¡Ah, bueno, para saber! ¡Ah, bueno, para saber! En un oscuro día, Harry Potter se estaba haciendo la paja. ¡Sí, no! ¡La reputa madre! ¡La concha y la lora! ¡Putas, Harry! ¡Ya! ¡Modo película! ¿Qué es esto? ¿Pero qué es esto? Una de las primeras cosas que todo mago o bruja necesita antes de ir a Hogwarts. Así es como yo me veo cuando me veo al espejo, amigos. Guapo, chulo. Tienda de varitas. ¡Ey! El Joto de Onsensore del antiartista dice que tiene contra los zurdos, viejo menso. Hey. Me siento discriminado, funado. Estás siendo discriminado, que lo sepas. No, pues nada, güey. Pero nunca había pensado que los juegos pensaran en los zurdos, güey. A ver. Para... ¿Qué hago? Dame el... Ah. Solo un minuto. ¡Puto! ¡Ey! Me voy a hacer una chaqueta. Buenas tardes. Buenas. Bienvenido, dame la Ollivanders. Mano. Cada varita Ollivander tiene un núcleo de una Buenas. Sustancia mágica poderosa. Usamos pelo de unicornio, plumas de cola de fénix y fibra de corazón de dragón. Pero no teníamos no dinero. Existen dos varitas Ollivander. Pues para que veas que está bien, culero, güey. No te perdiste de nada. Como cada unicornio, dragón, Mau, ya cállate, Mau. Ya cállate. Diferentes. ¡Cállate! Dame una vara. Dame una vara y cierra los hocicos. ¡Ey! Dame tus derechos humanos, anciano. Bueno, vamos a buscarte una varita. A ver. ¿Y qué tal de sauce y fibra a ver, de dragón? Deja probarla. 8 centímetros. A ver. Una varita especial. Presta pues. A ver. Presta. ¡Taz a la vez! ¡Ah! Aparentemente no. ¡Ey! ¡No lo vuelvo a hacer! ¡Perdón! Fresno y fibra de dragón. ¡A la vez! 20 centímetros. Corta el aire. A ver. ¡Púmbale a la vera! ¡No! ¡No! Toma. Espino y fibra de dragón. A ver, pues, preta. 27 centímetros. ¡27! ¡A la verga! Ya 27 centímetros no te lo aguanto, güey. ¡Nah, cabe que! ¡Órale a la vera! ¡Ay! No hay problema. Por aquí encontraremos la varita perfecta. A ver, una de 40 acá. Una de este vuelo, mi rey. Pilas. Acebo y pluma de fénix. A ver. 28 centímetros. Linda y flexible. A ver, presta. Flexible. Oh. Wingardium. Oh, bravo. Wingardium Leviosa. ¡Pum! Es muy curioso. Que no, si la hacía sabada que Dabra se muere, ¿no? La varita elige al mago. Sí, es cierto.
Sí, es cierto. Siento que nos sorprenderás con grandes hazañas. ¿Sí? Acto seguido, el cabrón se empieza a meter la varita en el culo. Los alumnos de primer año son clasificados en 4 casas. Los güeros en una. Gryffindor. Los Slytherin, pelirrojos en otra. O Ravenclaw. A ver, ¿en cuál me toca, güey? Si me toca en Slytherin, soy Whitechicken. ¡Yo no soy ese! ¡Yo no soy ese! Difícil, muy difícil. Veo que te sobra coraje y no eres nada tonto. También tienes talento y ganas de exigirte al máximo. ¿Dónde te pongo? Slytherin no. No es Slytherin. ¡Slytherin no, Pero es que no paso yo, güey. Puede irte muy bien, te digo. ¡Ey! Está todo en tu continuar. Casa. ¡Ey! Saltar. Skip. Skip repechaje. No hay dudas de eso. Todo menos Slytherin. No. Bueno, si estás seguro, mejor será. ¡Siria! ¡Pum, güey! Lo mandan a ser soldado en Siria, a la verga. ¡Oh, oh, oh! ¡Vamos a chupar! Hermione Granger. Así decían los españoles. Hermione Granger. ¡Ah, no mames! ¡Sí me mandaron para allá, güey! ¡Yo no quería ir ahí a la verga! ¡Ah, o sea, que sí soy Harry Potter, güey! Clase de pociones. Oigan, este juego se ve del re choto. Sí, sí, Todos los de primer año Shut up, bitch. Shut up. Give me the fucking McGonagall pussies. Ya, déjame continuar. Están aquí para aprender la sutil ciencia. Hola, y el soy esquizofrenia artificial. Yo puedo enseñar. Ey, ¿por qué me lo salté, güey? Quería, sigue quería las ver instrucciones al esquizo, con mucha atención. ¡Maestro esquizo! Revuelve el contenido del caldero. Revuélvele. En la dirección. A ver, como el Gusi. A ver. ¡Órale, la ver! ¡Una pinche sopa, la verga! ¡Ah! 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 Es para el otro lado, güey. ¡Qué pendejo! Así, con bien, técnica, güey. Cuando la poción se haya modo, puesto del color indicado. Modo Ratatouille. De revolver. ¿Cuál es el color indicado? Ah, roja, ¿no? Ay, ¡oh, lo logré! ¡Soy un genio! Selecciona ingredientes que coincidan en color y forma con las instrucciones güey, indicadas. ¿Qué es esto? ¡Dora la exploradora, güey! Pues acá está, güey. Como que está muy correcto, obvio eso, güey. Ahora agrega hasta que la poción ¡no, no quiero! Color requerido. Mejor me lo tomo yo, señora. ¡Nada! ¡No! La voy a regar en el piso, güey. Ni siquiera te deja fallar, güey. Quiero fallar y no te deja. ¡Oh! No te deja fallar, güey. Es una mamada. Fácil. Busca y agrega el ingrediente. ¡Rata! 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 Me vale ver que no sea rata. Ese no es el ingrediente. Déjalo. No, sí quiero echárselo. Es difícil seguir tan simples instrucciones. Despeja ese humo y vuelve. ¡Rata! ¡Rata! Ya, le voy a poner bien ya, pues. Ya. Aquí huele a pinche marihuana, la verga. Huele a droga. Ok. Ahí está, una hojita. Yo así me rasco el culo. Arruinaste la poción mezclando de más o usando demasiado de algún ingrediente. Bueno, cállate. Inténtalo cállate. De nuevo. ¿Cuál de nuevo? Algunos ingredientes se trituran. Ah, mira, así hace mi jefa la salsita y le queda poca madre, güey. Se aventó una pinche salsa acá con una tortillita, un chilito acá, un queso de... Ah, espérate, güey. Espérame. Espérame, no en la chamba, carnal. Espérame, te marco al rato. Babosas cornudas. Ah, ¿qué es eso, güey? ¿Qué es eso? Fans de Jenny Rivera, ¿cómo que babosas cornudas, güey? ¿Qué verga es eso, güey? Como el Gucci, me quemé,
espérate, verga. La verga, güey, pinche sopa me está quedando de no mames. ¡Aplausos! Tu poción parece utilizable. Bien, bien hecho. Maestro Esquiz, le voy a chupar el pe... Ay, no, güey. Ey, ¿por qué me veo tan obeso, güey? Les aseguro que en la vida real no soy tan obeso, ¿ok? Se los aseguro. What the fuck? Me veo como una morsa de 700 kilos, güey. A ver. Los de primer año reciben instrucciones de encantamientos y hechizos. ¡El niño guachicolero, no! Ustedes aprenderán a lanzar el encantamiento al levitador. Vamos a sacar el guachicol, banda. Chingue su madre. Ah, bien. Ya están aquí. Vamos a comenzar aprendiendo a hacer volar objetos. Cállate, güey. Vete a trabajar un video de Memo Aponte, güey. Vete a hacer blackface con el Memo Aponte, güey. Leviosa. Ahora, intenta. Wingardium Leviosa. Sí. Hey guys, listen. Otra vez. Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. Hey, bien hecho. A huevo. Ahora te mostraré otra forma de seleccionar un hechizo. También uso un movimiento para seleccionar un hechizo. Pichi peinado, está tirado a la verga. Leviosa, pon los brazos en esta posición. Inténtalo. ¡Arriba las chivas! ¡Yeah! Me saco las... ¿Te imaginas? ¡Excelente! Ahora, una vez elegido el hechizo diciendo el conjuro o completando el movimiento del brazo, podrás comenzar a lanzarlo con un movimiento de tu varita. Ok. Así. Wingardium Leviosa. Ok. Pues, como un latigazo, güey. Wingardium Leviosa. Wingardium, tú. ¡Espléndido! Cállate. Has logrado lanzar tu primer... No me interrumpas. Ahora, no me interrumpas. Que demuestres que no fue casualidad. I'm gonna fuck you. Usa Wingardium Leviosa para hacer levitar esas tres plumas. Ok. Wingardium Leviosa. Ahora la... ¡Pum! ¡Wingardium Leviosa! Es un latigazo así. Yo diciéndole al albañil que construya mi casa. ¡Órale, don Julián! ¡A la verga! ¡Qué espléndido! Aprenderás muchos hechizos más aquí en Hogwarts. Cada uno tiene su conjuro. Oigan, sí, cierto, es la voz del doctor Doofensmirth, ¿cómo se llama? Sí, es cierto. ¡Perry, el ornitorrinco! ¡Ay, no! ¡Ay, no, amigos! Fan de las chivas es captado en cámara haciendo el ridículo. ¡No puede ser, güey! ¡No, no puede ser! A ver... Ah, continúa. Güey, me caga que el Kinect haga eso, güey. O sea, lógicamente uno se va a ver deplorable en una cámara que tiene una calidad del choto y que te hace ver como una morsa, güey. Cuando el profesor Quirrell interrumpe la cena en el gran comedor para anunciar que hay un troll en el castillo, sacan al Mexivergas. Saltar para esquivar los palazos del troll. Güey, ni me acordaba qué pasaba en Harry Potter, güey. ¿Urigoth? ¡No! ¡Fatiño, no! ¡A la verga, güey! ¡A la verga! ¡No! ¡Valió verga! ¡Valió verga! ¡El late buscando a la Sophie porque no le hizo la cena! ¡Ah! ¡No! ¡La yo! ¡Valió verga! ¡Saltar! ¡Yeah! ¡Órale! ¡Pero si sí salté! ¡Ea! ¡Fua! ¡A la verga! ¡Puto! 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 ¡Túmbale a la verga, yey! ¡Puto! ¡Puto! ¡Ay! ¡Chingale, chingale, chingale, güey! ¡Puto! ¡Ay, espérate, güey! Está bueno este, está bueno.
¿Para esquivar qué? ¿Qué? ¿Qué hago? ¡Ah! ¡Ya lo hubieran matado, güey! ¡No! Ah, tiene que ser ya que va a caer, ok. Ah, güey, fui directo al pinche garrote del verga este. ¡Au! ¡Ey! No tengo a dónde desplazarme, Kinder. ¡No! ¡No! Lo voy a fintar. Y estos hijos de puta, ¿cómo me van a ayudar, güey? Entran en la pinche Hermione y toda hecha pedazos ahí tirada, güey. ¡Lanzar! ¡Tenemos que detener al sector! ¡Toma! ¡Rápido! ¡Cállate! ¡Saquen al Arte! ¡Saquen al Arte! ¡Traigan al Cry! ¡Traigan mejor al Death! ¡El Death no se hubiera ardido! ¡Sáquenlo a la verga! ¡Este güey es de Veracruz, ni es de España! ¡Oh, shit! ¡Qué mecos, güey! ¿Qué hace? Vale, picar con la varita. Órale, güey. Órale, pendejo. A ver, chúpame la varita. Chúpame la varita, trolo. ¡Demonios, troll! ¡Qué asco a la verga, güey! Recuerda las lecciones de encantamientos. Haz el movimiento. Sale al palo del troll con el Wingardium Leviosa. ¡Oh, no! Chapulín oaxaqueño es detectado a las afueras de Ciudad de Puebla. Si lo ve, tenga mucho cuidado. Se piensa que es un sujeto peligroso y está armado. Año 1, partido de Quidditch, buscador. Oigan, fíjense que tengo la impresión, güey, de que incluso los juegos de Harry Potter cuando son mejores que las películas. Ve a Harry atrapar. Siento que Harry Potter escoba, es una mejor idea para un videojuego como de RPG que para una película. Change my mind. O sea, me gustan las películas, pero siento que sería un mejor juego de RPG que una película. Digo, esto no es de RPG ni al caso, güey. Pero tener como 6 hechizos en la parte de abajo y la verga. ¡Ah! ¡Súbeme la corneta! ¡Súbeme la corneta! ¡Pelotudo! ¡Wow! ¡A la verga! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Quítate a la verga, José Luis! ¡A la chingada! ¡Quítate a la verga! ¡Ey, está bien vergas este juego, güey! ¡Mete quinta! ¡Mete quinta, verga! ¡Mete... ¡Oh! ¡Ey! ¿Me puedes detectarlos? ¿Por qué latino a todo? ¡Ey! ¡Vamos! Lo siento, pinche Harry Potter ya va todo madreado, güey. ¿Dónde está el verga? ¡Tota la verga! ¡Órale, la verga! Eso sí, para eso sí soy bueno, para los trancazos acá. Yo te enseño, carnal, mira. Le van a hacer así, güey. Te lo quitas acá. Le va a hacer así a la verga. Quítense, bola de vergas. Son unos envidiosos. ¿Cuántas copas tenés, mexichango? Quítense a la verga, José Luis. Quítense a la verga. Quítense a la chingada. Ahí está. Argentina. Quítense a la verga. Quítense, bola de vergas, miserables.
jodidos, güey. Váyanse. Váyanse a comprar su... su pichi propia bola. Jodidos. Arrancones en la micro V-Line. Yo así me peleo con el de la ruta 4. Me vale ver. Oh, shit. Dame. Dame bola. Dame bola, el boludo. ¡Sí! 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 Güey, parece que me estoy madrando al Barufis, güey. Hasta un lobo me dieron, güey. Oigan, no joke. Me voy a sentar un segundo. Sin mamás, güey. Siento que este juego es muy decente. O sea, pero de verdad, muy decente. A comparación del de Victorious, que era mucho más sencillo, güey. Siento que estos juegos, o sea, si bien no son la gran cosa por las posibilidades que puedes hacer en el Kinect, no está mal. Cuando menos es dinámico y te mete como en minijuegos diferentes donde sientes que estás haciendo algo. Digo, es muy difícil que pierdas, tampoco es que sea muy retador, pero está bien. Podría ser mucho peor. Podría ser mucho peor. Yo este sí pensé que iba a entrar dentro de la categoría de juegos de Kinect deplorables, pero este no, este la verdad lo veo muy decente. El de Victorious sí está muy deplorable. Y los otros tres que voy a probar para el video lo están mucho, mucho más. Saluda al Logro. ¡Hey, Logro! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes, Logro! Pobre Barufis, lo arcaste. Ya se cansó. No, sin mamá, sí, güey. Más que nada, no me siento cansado, me siento acalorado, güey. En esta habitación hace mucho calor y si estoy pinche saltando y así... pues hace más, yo creo que le voy a tener que meter en algún punto un mini split acá porque está pasado de verga el calor, se los juro. Yo creo que, o sea, digo, no sé a qué temperatura estemos aquí adentro, pero sin mamarme, yo creo que aquí adentro hay sensación térmica de 32 grados o una mamada así, con cero aire, güey, cero ventilación. Andaba hot el Mauricio. Compra un ventilador. Es que no creo que sea suficiente. Cuando estaba en casa de mis jefes, me compré un ventiladorcillo y lo tenía así parado al lado de la silla, güey, así dándome directamente. Y no era suficiente. Yo creo que sí iba a ser necesario una especie de mini split o de cosa por el estilo. ¿Ya se te paró? ¡Harry Potter se está garchando a todos! Ahí se ve como Harry Potter se garcha todo. Iré nomás, alberga. Güey, siento que la pantalla verde no me va a servir de un choto, ¿verdad? O sea, como que la puse por si después para la edición de video podría servir para un chistecillo ahí. Pero creo que está un poco... meh, o sea, ni siquiera estoy mero parado en donde está la pantalla verde. Ah, cabrón. Pues, ¿dónde detectas a los jugadores, pendejo? Si estoy bien cerca. ¿De dónde? ¿De dónde este verga dice que hay jugador? Güey, si estoy... estoy aquí un metro. Güey, pues ¿dónde? Creo que era la niña fantasma. No sé qué chingados, güey. A ver, uno más y ya pasamos a ver... videillos. Váyanlo preparando. El día de hoy va a ser de trailers... de películas muy malas que realmente nadie quiere ver. Esa es la temática. ¡Qué felicidades! ¡Desbloqueada! ¡Me chupa un pingo! ¡Me chupa un pingo! La piedra filosofal puede producir el elixir de la vida. ¡Sí! El cual da inmortalidad aquí. ¡Sí es cierto! ¡Sí es cierto! Pegarle a las llaves. O sea, este juego contiene todas las películas, güey. Porque ahorita estoy jugando puras cosas que pasan en la 1, pero en la portada del juego ya se ve el pinche Harry todo ruco, güey. Ya mira, ya se ve todo... bueno, no se alcanza a ver, pero ya se ve todo maníaco, güey. O sea, eso significa que voy a pasar por todas las películas si es que me acabo el juego. ¡No! Llegamos a la concha de tu madre. Ay, ¿qué vamos a hacer? Pero no abre. Tengo 1,000 llaves ahí arriba. Bien, de la araña. Una y grandota. Seguro que está oxidada como el picaporte. Adelante. Si alguien puede atraparla en esa escoba vieja, eres tú. ¡Adiós! Esto complica las cosas un poco. ¡Me vale, vale! ¡Aleja esas llaves! ¿Por qué soy transparente?
chale, ¿qué les hago? Quítese a la verga, quítese. Aquí huele a pazuco, quítese. Quítese, quítese. Quítese a la verga, quítese. ¡No! ¡Oh! ¡Son demasiadas llaves! ¡Ah, si no era! ¡Salgamos de aquí! ¡Ah, ya la entendí! Mira, es que acá estaba el mouse soplándole al pinche asador para prenderlo, pero nomás no prendía, amigos. Ciudadano regio promedio prendiéndole al asador un domingo de carnita asada. Pero ya le entendí, ya le entendí. Ya le entendí. Ya me creció la verga. ¿Qué no sé, Don Bulldor es otro? Sí, cállate. No me digas que me vas a mandar desde el inicio. La piedra filosofal puede producir el elixir de... La piedra filosofal. Me la meto por el culo. ¿Sí? 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 El Mau pegándole a mi novia. El Mau agarrándose a cachetadas al hijo de su puta madre que le pone ZZZ. Me quiero saltar esto, güey. ¿Por qué no me deja? ¿Qué vamos a hacer? Debe haber como 1000 llaves allá arriba. Buscamos una antigua y grandota. ¡Ay! Como el picaporte. ¡Ay! ¡Adelante! Si alguien puede atraparla... Como la verga de Lauren Play. Antigua y grandota. Esto complica las cosas un poco. ¡Cuidado! ¡Aleja esas llaves! ¿Pero por qué no se... ¡Puta verga! ¡Pum! ¡Pum! ¡Yo tengo baba! ¡Yeah! Amigos, creo que esto es muy útil. Podría estar así 4 años. Ey, ese sí se me fue. Ey, ese también. No, ese también. Muy bien, sigue así. No, ya no puedo, nomás me quedan 3 vidas. Ya me cansé. Ah, no, ya me dieron 8. No, quítese a la verga. Quítese a la chingada, quítese a la chingada. A la chingada. Quítense, quítense, verga. Quítense, bola de verga. A la verga. Vayas a chingar a su puta lado. ¿A quién quiere esquivar? Quítese a la verga. Maestría. Bien hecho, sigue así. Ey, ya le entendí, amigos. Ya sé jugar, ya sé jugar. ¡Pa! 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 ¡Taz a la verga! ¡Taz! ¡Taz! ¡Uy! ¡Ay! ¡Shum! Así me pega la diana. Oigan, este es el peor minijuego de todos. Ya me cansé. Me doy los brazos. Mañana voy a amanecer embarado. ¡Ayuda! ¡Esa es la llave! ¡Tómala! ¡Ayuda! Dame. No, presta. ¡Ey! ¡Ey, niño! ¡Niño! ¡Niño! ¿A dónde vas? ¡Niño! ¡Eh! ¡Chamaco! Pues ahí tengo la mano, güey. Ya, gracias. Eso es. La encontraste. ¡Vayan y atrápala! ¡Ay! Estoy bien sudado, güey. No mames, yo creo que acabando esto me voy a meter al baño, güey. ¡Ah, la verga! Estuvo cerca. Eso era todo. ¡No! ¡Un pinche calvo, güey! ¿Es lo que tengo que hacer para sobrevivir? ¡No! La sangre de unicornio. ¿Por qué no me deja moverme, güey? Pero no puede darme un cuerpo. Estaría chido que en esas cutscenes se dejara moverse y decirle... No, mire, señor, le voy a decir una cosa. Usted es el pinche Hitman y yo le vengo a partir su madre, güey. ¡Deténlo! ¡Quítate a la verga! ¡Restrepo! ¡Restrepo, no me violes! ¡Restrepo! ¡Restrepo! ¡Ay, qué rico Restrepo! ¡No puedo sostener! ¡Ay! ¡Suba la teta, Restrepo! ¡Suba la teta, Restrepo! ¡Molga! ¡Siento que quema! ¡Quédate, Restrepo! ¿Qué? ¿Eso era todo? ¿Eso era todo? ¡No! ¡Así no! POV, eres... Sofi... ¿Qué? ¿Eres Publo o qué? ¿Cuál Sofi? Este soy yo partiéndole la madre a Restrepo. Y así le hice. Pum, Restrepo, pum. Un pinche zape. Y luego lo empujé y le hice Kamehameha.
Un genio el Mau. Mau, sos un grande. Sos un grande, Mauricio. En un segundo. ¡Cállese! Amigos, pasaremos a los videos. Porque ya me cansé a la verga. Ya me cansé a la verga. Faticio. Uy. Ya me cansé a la verga. La verga ya me creció. Ya me cansé de la verga. Dejen apagar el pinche Xbox. Está bien caluroso, güey. Siento que si hiciera menos calor aquí, no habría tanto pedo, güey. Pero no te pases de verga, güey. No te pases de verga, Ana Karen. Demen un ventilador. Demen una michelada. Demen una chichi falsa. A ver, déjenme cerrar esto. Ahí está. ¿Qué dice? Oye, pero si ¿sí te está patrocinando Fortnite? No, es una playera que me regaló ahí mi hermana. Una mamada, pues. Échese una coca, ¿no? Pura agüita. ¿Qué dice? Tráiganle una falda a la niña. ¡Cállese! Soy escocés, igual me gusta usar faldas. ¡Cállese! Bueno, amigos, vamos ya mismo a los videos del día de hoy. ¡Vamos! ¡Ya mismo! ¡El día de...! Gabriel Torres Angulo quiere un consejo. Dicen que la película no está tan culera. https://yo. Ah, ok, eso ya es de los videos. Ok, ahí voy. Me espantaste, güey. No espantes, güey. Me cagué. Ahí vamos. Peleamos, nos arreglamos, nos mantenemos en esa, pero nos amamos. Nice. Pinche Mau, mejor póngase a jalar, porque por eso está gordo. No, pues hasta eso no, güey. Podría estar más gordo. Pero no, hasta eso no. Hola, soy Maui. Estás viendo Disney Channel. A ver, déjenme. Hola, soy el Bar Simpson y está ahí viendo Bar Simpson Channel. Maurrano. A ver, amigos. Pues, temática del día de hoy. Trailers de películas que se ven sumamente culeras. Trailers de películas que nadie quiere ver, que nadie sabe que salieron en el cine, pero que se ven de la verga. Pero no pasen la de Bolívar el Héroe, por favor. Por favor, cada que hacemos algo así, pasan Bolívar el Héroe y tres películas gore por ahí y pasan el Cien Pies Humano. Y no, el que pase Bolívar el Héroe, nos lo follamos. Nada más, creo que el chat no les va a dejar poner links, pero pueden decir el nombre de la película y ya la busco aquí en YouTube. Así que tranqui. Se escucha remisera. Creo que es por esto. Ahí está. ¿Ya está mejor ahí? Creo que estaba muy saturado. Hola, Mau 3 por adelantado. Hola. Bienvenidos a la ciudad. Güey, la última vez que fui al cine, que ya tiene un rato. Bueno, no, fue en Venom. La anterior vez que fui antes de que saliera la de Venom, estaba esto en cartelera, güey. O bueno, no en cartelera, pero estaba ahí como en los pósters que hay en el cine. Donde las quesadillas se piden con queso. Pongan atención, van a ir al Poder Judicial y le van a entregar esta maleta a Miguel Hernández. Sí, señor. Miguel, ¿qué es esto, güey? Hernández, asistente de juez. Abusados, no quiero pedos. Se ve que tiene un chingo de varo. Está súper chida esa película. Dicen que no está tan mal. ¿Qué no? El gochingo, no, el gochingo es Miguel Ramírez, ¿no? Hernán, mucho gusto. Nada más tengo que tomarle una foto, mandársela a mi jefe y pues estar protegidos.
Yo creo que no se ve tan mal. ¿Qué significa esa foto, cabrón? Podría pues haberse peor. Es Miguel Hernán, señor. Este pendejo no es el asistente del juez, cabrón. No mames, Miguel, no mames. Son millones. Son millones, güey. Pásame el chulo, ándale, cabrón. No sé dónde está el chulo. ¿Cómo que no saben dónde está? Se metió con la Gaby. La vieja del gusano. ¿Qué es esto, güey? Mero, mero de Tepito. Me llamaron del Atlético. Hoy lo tienen que apantallar. Hay que llevarlo al estadio, cabrón. ¡Está pedísimo! ¿De qué trata esto, güey? Se los juro, estoy bien confundido, güey. ¿Qué es esto? ¡Ándale! ¡Es papá youtuber! ¿Qué es esto? ¡Miguelito! ¡Agárralo! ¡Agárralo! ¿Dónde está? Siento que no se ve tan mal. Siento que se ve dominguerona. Así, para echar una paloma, güey. Invitas a tus amigos, te pones un poco ebrio, güey. Y te ríes de la película. O sea, te ríes con la película, pero principalmente te ríes de la película. Siento que te la puedes pasar bien en una experiencia así. ¿Qué hiciste, Miguel? ¡Elías! Ándale, ven, ayúdame con tu papá que está todo desplayado. ¡Ah, es la Chupitos, no! ¿Voy a dejar a mi tío la rata para es que la nos Chupitos, güey! ¡No, se me calienten, planchitas! Y ese salía en una serie, güey, de... que era de unos que le iban al Cruz Azul que pasaba en TV Azteca, pero ya se me olvidó cómo se llama. Quiero que todos nos aboquemos a buscar un San Judas Tadeo. Tenemos información que nos indica que dentro del San Judas se está transportando un botín. ¿Qué te pasa? Aquí no es operativo. ¡Qué chingados! ¡Quítense, cabrones! ¡Quítense! ¿La verían? La pregunta para el chat es... ¿la verían? Yo siento que sí. O sea, como en una tarde en ese mood de estar con amigos valiendo verga, güey. Sin nada mejor que hacer, comiendo papitas, güey, y cerveza. Sí, yo sí la vería. Yo sí la vería. Si tengo tiempo libre, tal vez. Si dan gratis el boleto, sí. Verguizas cabronas, es que no sé hablar. Es que estoy bebé. Estoy bebé. El que diga que no es mamón, a huevo. Y dicen que el mamón es uno. Busca la Homer y el Camaro azul. Se me hace que Styler ya lo vimos. No sé, ¿no será Blood Knot? Lo busqué tal cual me lo pusiste, güey. Y no me salió nada, güey. No me salió el trailer. Lo puse tal cual me lo pusiste y no me salió ese video, güey. Ah, cabrón, güey. Eso yo te lo pasé. Busca la Atlético San Pancho. Ah, pero eso sí estaba buena, güey. Sharknado versus Whale Wolf. Eso es real. No mames, eso no es real, güey. No, es Sharktopus versus Whale Wolf. Güey. Güey, no puede ser real. Tell me about that creature you saw. ¿Qué es eso, güey? The big one with tentacles, maybe. ¿Cuál es el presupuesto de esta película, güey? ¡Cuatro pesos! La verdad sí se ve más cara. O sea, no se ve barata. Hasta el momento, güey. Falta ver los efectos especiales, pero hasta el momento no se ve barata. Podría verse peor. Güey, es que... dato curioso, hacer películas de mierda es un negociazo, güey. He escuchado muchos testimonios de gente que en Estados Unidos... es que en Estados Unidos la gente paga mucho dinero por cualquier mamada. Y en el caso de las películas pasa exactamente lo mismo, güey. O sea, hay películas de mierda así como esta que luego cuando ves el presupuesto que le metieron resulta que son millones de dólares, pero realmente se gastaron un millón y el resto se lo clavó entre el productor y el director y los actores. Y hay una clavadota de dinero. Luego dicen que la película no recuperó nada para no tener que pagar a los actores, güey. Es una transota, güey. Es una transota lo que luego hacen con esa clase de películas. Digo, no, no digo que este sea el caso, pero como de este estilo es muy común. Will it hurt? I hope so.
Parece un porno, ajá. Ay, qué jeringota. Ay. Uy, parece la misión más estúpida de GTA San Andreas. Tía, de GTA 5. What the... What? Sin mamadas, güey. Así se ve el Carnage, güey. O sea, con esa calidad, güey. Bueno, no, esta sí se pasó de verga, güey. Pero de repente, es que está bien rara la película de Carnage y Venom, porque por momentos se ve bastante bien y por momentos se ve bien chafa, güey. Sharktopus and Werewolf are destroying the city. Did you just say Werewolf? You got a better name? No, bueno, eso sí está muy malo, ¿eh? Ok, no, eso sí es demasiado. ¿Qué es esto, güey? Sharktopus. Werewolf. Fíjate que de repente así se ve el Carnage. Le digo, o sea, I'm against cruelty to animals. La neta sí. ¡Ey! Quiero que veas un video. ¡Ey, ahora lo pongo! Porque eres un muchas esclavo. Gracias, muchas gracias. Besote. No me sorprende que Sci-Fi lo produzca. ¿Qué no esos güeyes eran también los de Mr. Robot? No, mentira, no son los de Mr. No, Mr. Robot eran. Era otro canal. No, pero sí, Sci-Fi creo que sí es donde pasan como películas de ciencia ficción raras. Busca el Paseo 4 trailer. Ah, pues, güey, si canjean cartas, ahí sí le pueden poner el link, no hay pedo, ahí sí deja. Donde no deja es en el chat. En el chat es donde no deja. A ver. Ah, no. Paseo 4 trailer. Paseo 4 trailer. ¿Qué es eso, güey? El Paseo 4. Se ve malo, güey, pero malo tipo... Esa gente es mi familia, me you parece know. Muy bien, ¿y entonces dónde los vamos a meter? Primero llueve para arriba antes que esos arrancaditos vengan acá a los Estados Unidos de América. Y en menos sí, de película latina de Estados Unidos. Este año. Tipo la de... Eugenio Derbez creo que hizo una así que era como de latinos que viven en Estados Unidos. No queremos ir más a Sasaima. Se quedan aquí en Bogotá porque lo que me gané fueron dos pasajes de ida y regreso a Miami, Florida, Estados Unidos. Colombia. Tocó ir a cruzar el charco y ir a visitarlo. ¡Ah! ¡Es el papá del Joel! La familia va a Miami. ¡No mames! Stay here illegally. Yes. 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 Yeah. ¿Qué fue lo que dijo? Es que el señor hablaba muy rápido. A un paseo muy a la colombiana. ¡Oh, yeah! Más solo en Sasaima, le cuento. Uy, papito, ¿cómo somos de pobres? Muchísimas gracias, panzas. Gracias por esos 5 sobrecitos y te espero ahorita que los canjes para mandarte un beso en el culo. Oye, al chile sí se ve chafa, güey. O sea, siento que incluso para los mismos colombianos esta película les ha de parecer mala, ¿no? Porque sí se ve como de el estereotipo de película familiar hecha en tu país, güey. O sea, sea cualquier país del LATAM, que realmente como que solo disfrutan las tías y así, pero luego realmente la gente, nadie quiere ver. Nomás lo terminan viendo por casualidad, o las tías, o los papás, güey, o una abuela. Papito. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Hoy nos vamos a visitar a Carlitos Vives y a compadre Girio. La gente hace lo que sea con tal de conocer a la ¡ah, familia. Pero es el Paseo 4! O sea, pero lo de 4 sí es porque es la cuarta parte. ¿Y las otras 3 de qué tratan o qué? What the fuck? ¡Hay 5! El Paseo 4. ¡Hay 5 películas de paseos! Es como un video de Luisito Comunica. Ah, está chido, mira. Viajan, güey, se meten en problemas. No, es que no le saben. Es como Luisillo el Pillo ahí. Sale directo viendo toda la saga. ¡Por supuesto que no! Ahí vive. Sí, ahí donde marcaste, carnal. Ahí vive el Joel Rodrigo. Ahí vive. Mi madre me obligó a ver ese tipo de películas como 3 veces. Están bien culeras. Pero te voy a decir algo. Andreu Joestar ha comprado unos ojos. A veces vale la pena ver películas feas para tener un tiempo de calidad con los padres. Valóralo. Valóralo. A veces vale la pena ver malas películas para tener un pequeño tiempo con alguna persona que te cae bien.
y uno hace sacrificios. oh yeah, Mr. Krabs. Mau, suelta drops para el Free Fire. ¿Quién quiere drops para el Free Fire? ¿Quién quiere? Tú. A ver, creo que si suelto drops seguramente va a llegar gente a ratear aquí al stream. Vamos a hacer la prueba. Voy a soltar drops para el Free Fire. A ver, estudio. No, creo que es acá. Vamos a hacer la prueba porque ya me pusieron esa opción en mi panel y supuestamente sí puedo. Seleccionar el regalo. ¿Qué quieren? ¿Caja, hombre de traje, caja de arma AN-94, Kung Fu o señor Wagger? El de Kung Fu dice que solo puedo mandar 3, güey. Entonces ese ha de ser difícil de conseguir. Ese ha de ser difícil de conseguir. ¿Sí? Ok. Andreu Huestar quiere que gima zorrita. Que sea seguidor. A ver. Ok. Dice que según esto ya lancé un drop que va a empezar como que a correr en 10 minutos o algo así. ¿Cómo la ven? Si les aparece algo, güey. ¡Ey! ¡Saludos para Andrew Joestar! ¡Ay! ¡Ay! Cambia el título de tu directo para que la raten, güey. Güey. Vamos a ponerle drops. Drops. Oh yeah. A ver, vamos a ver qué tanto funciona este gancho para atraer gente que esté ahí navegando en bulla, güey. Drops. Oh yeah. Oh yeah. Los efectos especiales de este tipo de películas están chistosos. Ey, si se va ese drop, tiro más drops, güey. Si esto funciona, güey, voy a tirar todos los drops del mundo, güey. Uy, la cagué. La cagué, Don Pollo, sin querer. Le di control C al link donde lo iba a pegar y... Vuela en la pasada, ¿no? Porfas. Sábados este picantes. Le sobra sabrosura. Con esa torta... ¡Ay, güey! Estas dos güeritas... ¡Oh, güey! Este canal de cine latino es donde pasan películas bien raras, ¿verdad? Tienen... Oye, esta no es la... Lorena Herrera. ¡Es Lorena Herrera! ¿No, verdad? Estas dos güeritas tienen bien madurita la mercancía. ¡Ay, güey! La licenciada y su fabiruchis controlan el negocio. Venimos por la cuota. ¿Qué? Ahora el mercado está de cabeza con la llegada de este hombre. Yo soy Pepe Mirón. Ángel 90 dice que sí, pero el Dede sí sabe preparar un café. Sí, pero yo tengo un chef que me viene a hacer café todos los días. Y luego mientras me lo tomo se pone en cuatro y le subo los pies en la espalda. Él tiene eso, no lo creo. Soy detective privado. Para cumplir con su deber, necesitará que le echen una manita. Los rateros que el botín metieron en las verduras de las muchachas. ¿Qué es esto, güey? Son muy peligrosas. Los grandes pichis películas calientes, güey. No se caen los dientes. Esmeralda Cervantes y Kim Bogarín. Oh, güey, estaba a punto de decir. Se están tardando en sacar a las morras en bikini porque ese es el gancho del público objetivo de esta película, güey. Siento que el público son como papás o bueno, señores, güey. De esta clase de señores, güey, ya lo han de tener bien identificados, güey. De esa clase de señores que están todos platicando, güey, y se andan rascando la verga todo el tiempo así. Y que es como de, ya, güey, deja de rascarte la verga. Ah, perdón. Así, ese es el público para los cuales está dirigido esto. Son Las Verduleras del Amor. Estreno en Sábados Picantes. Sábado 27 de junio. A las 11 p.m. 10 centro. Güey, hay que hacer, en vez de 12 horas de GTA, 12 horas viendo Sábados Picantes de cine latino. Así, pura película pseudo porno, güey. Pero mira, no se quejen, güey. Porque luego, esto es el equivalente al ecchi en el anime, güey. O sea, la gente dice, ay, qué asco, güey, eso es para pichis, señores marranos. Y el mismo güey que se queja está viendo una puta serie donde dos hermanastras se quieren follar a su hermanastro. No hay sexo, pero es un montón de escenas cachondas, güey. Es el equivalente. Hoy en día que eres joven, muy vergas viendo tu ecchi y la puta madre, güey. Pero espérate que tengas 40, güey, y tengas que terminar viendo esto. 8 Pacífico.
por Cine Latino. Miklo llega a casa. Película. Está nice, güey. Le pongo un 10 a los sábados picantes. No sé cómo se llama esto, güey. Kiss for Seas. Oh, es que yo vi Kiss for Seas. Bueno, como 3 capítulos. No sé por qué. Es que les digo que cuando yo estaba muy morro, como que no tenía identidad, güey. Así como la mayoría de morros de entre 13 y 16 años que no tienen identidad y se suman a cualquier cosa que ven. O sea, si se trata de funar a Dallas, funar a Dallas. Si se trata de funar a Wismichu, funar a Wismichu. Ser fan de esos cuatro, ser fan de esos cuatro. Ser Edgy, ser Edgy. Entonces, como que yo me sumaba a todo y durante un tiempo que tenía entre esa edad donde no tienes identidad propia, me sumé como un montón de foros de anime y terminaba viendo las cosas que recomendaban en esos foros. Entonces, pues me sumé en una de esas a un verga que recomendó ver Kiss for Seas, vi 3 capítulos, me sentí muy incómodo y no lo volví a ver. ¿Ser fan del Mau? Ser fan del Mau. Yeah. También incluye. No está descalificado. Dato curioso, güey. Por eso los comentarios en internet son tan importantes. Les voy a decir por qué, güey. Muchas veces en YouTube pasa que si alguien... Ejemplo, yo subo un video y alguien empieza a comentar. Güey, ya no eres el mismo de antes. Estás fallando y no sé qué. Y varias personas le dan like. La gente cree que esa es la idea general que se, o la postura que se debe de tener al video y la gente se empieza como a sumar a esa idea. A pesar de que ellos ni siquiera opinen lo mismo, la gente se empieza como a sumar a esa clase de ideas. Y dicen, no, sí es cierto, ya no es lo mismo, ya no es lo mismo, ya yo creo que ya no es lo mismo. Y así se empiezan como a sumar esa clase de ideas aunque ni siquiera tengan el criterio de realmente saber si es cierto o no. Entonces, muchas veces pasa eso en redes sociales o en internet, como que la gente se suma al comentario más likeado o a la idea más general de algo. Entonces, por eso muchos youtubers o así lo que recomiendan es o de plano no checar los comentarios o o tenerlos bien moderados para que la gente no se sume a una idea falsa de un contenido. Dato curioso. Poco te servirá, mi compa. Tú no estás bien con nosotros. Adelante, adelante. Mucho menos con Dios. Ese es el tráiler, güey. Parece un pinche video musical, pero barato, güey. O sea, si como video musical ya se ve barato, güey. O sea, como tráiler de película se ve mucho más barato. ¡No! Güey, yo esos balazos, güey, yo esos se los puse a mi película casera que hice en secundaria en el año 2011. ¿En qué año iba en secundaria? No, ya como 2000. Che, como 2011. Scarface, renacido. ¡Ay, güey! ¡Salaverga! ¡Salaverga, güey! Les prometo que vamos a vengar a nuestros compañeros. ¡No! Se ve fuerte, se ve fuerte la película. ¡No! Se ve gore, se ve sangrienta. A la verga, güey. Estas películas son puro alucín, güey. Inteligencia. Israel se esconde en un lugar llamado Infiernillos. ¡Te andaban buscando! ¡Pues aquí me tienen, cabrones! ¡Ah! Películas donde le gustaría salir a mi papá, güey. Sin mamadas, güey. Esto no es un chiste, güey. Yo creo que si mi papá pudiera salir en una película, güey, le mamaría salir en una de estas películas. Lo ven con pechera y encubierto impacta. Está muy violento. Si está violento, está violento. Que dice, no sé si qué. No sé si
hacen esto en México, pero acá es muy típico que los estandoperos hagan pelis muy culeras. Ahora la busco esa que dices. Creo que acá todavía no hacen películas, afortunadamente. Pero ya es muy común que veas a los estandoperos, güey, en pinches comerciales del Coppel, güey. En Mercado Libre, güey. Así en todos lados, güey. O sea, se supone que contaban chistes, pero luego ya los ves conduciendo programas. Pero así los ves hasta en la sopa, güey. ¡No! ¡A la verga! ¡Eleazar García! ¿Quién es? ¿Quién es? Bernabé Meléndez. Max Hernández. ¡Max Hernández otra vez! Amador Granadas. Margarito Barajas. Güey, ¿pero quiénes son? ¿Pero quiénes son? O sea, siento que el chiste de presentar en el tráiler a los actores que van a salir de la película es tener un gancho para ir a ver la película. Ejemplo, si de repente dices, ay, no estoy seguro si ir a ver la película, y de repente sale Scarlett Johansson, y dices, no, mami, sí voy, güey. Sí voy, pero si no sabes quiénes son, güey, yo creo que está de más, güey. O sea, Juan Pérez, güey, Juan López, Joel Rodrigo, podrías decir cualquier nombre, Uriel Parra, güey, Restrepo Patiño, güey, y daría igual, irías o no irías de la misma manera. Puesto, aquí les mando otro proverbio chino, solo está derrotado. Bueno, pero si dice Restrepo Patiño, te ríes. Se da por vencido. ¡A huevo! ¿Sabes quién soy? Claro que sí, compa. Eres el famoso comandante Anthrax. Marzo. Ah, 2011. Es que sí es algo muy viejo, ¿eh? Sí es algo muy viejo. Y luego tú, uno piensa, uno ve estos trailers y piensa, verga, qué película tan barata, güey. A la verga, güey. Todos los que salen acá y el director y todos han de ser pobres y así. Pero no, güey. Luego ves y al director y resulta que el pinche director anda en un Lamborghini y vive en California y la chingada, güey. O sea, como que uno dice, ay, yo creo que pues no han de tener mucho presupuesto para estas películas y la verga y no sé qué, güey. Y luego los directores y, ¿sabes? O sea, es gente así con un vergo de dinero, güey. Y el tráiler en 2015, sí, como que se tardaron en subirlo, ¿no? O sea, 2015 y acá 2011. ¿Drops para el Free Fire? Pues está puesto todo el drop, ¿no? ¿O ya se fue? Oye, sí subió con los drops. No sé si subió porque dejamos de jugar Kinect o por los drops. ¿Quién quiere drops? ¿Quién quiere drops? ¡Se va! Se van unos señor Wanger. Se van 30. No. 15, porque no sé cuándo me vuelvan a dar drops. 15 señores Wanger. 15 señores Wanger. 10 minutos después, criterio. Tienen que ser seguidores del canal. Tienen que tener 30 minutos. Visto el stream en los últimos. No. Es que si pongo eso, no va a llegar gente nueva. No, solo con que sean seguidores del canal. Se pueden ganar un señor Wanger para el Free Fire. No sé cómo funciona, pero fuck it, lo voy a hacer. Ok, va a haber 15 ganadores. El cine mexicano despertó, cabrones. Busca, no sabe quién soy yo dos. No sabe quién soy yo dos, güey. Como si la uno ya fuera súper conocida, güey. No tengo idea de lo que estás hablando, Joel. Tráiler oficial. ¿Cuál es el oficial? Bueno, creo que son iguales. ¡Wow! Ricardo, tenemos mucho tiempo juntos. ¿Sí? Deberíamos madurar la relación. Yo no. Me gusta mucho el acento colombiano. Sin habernos casado, mi religión. Siento que está bien cachondo, güey. ¿Quieres casar conmigo? ¿Sí o no? Ella quería subir a la altar. Tanto hombres como mujeres. O sea, ¿has escuchado a Maluma? O sea, como llega Maluma y te dice, parcerita, Maluma baby, quiero comerte la gonorrea. Bueno, no sé hablar colombiano, pero... En casa le va a tocar lavar, planchar, cocinar. ¿Quién le va a hacer sus empanaditas? Pero él aún no estaba preparado. Me parece que nos estamos apresurando. Tú y yo mínimo necesitamos terapia de pareja, ¿sabes? ¿Eso es terapia de swingers? Tiene tres problemitas por solucionar. ¡Bueno, ya dejen de llorar!
Eso lo vio mi familia en la cena. Usted sabe que yo no puedo dormir, papito, hasta que usted llega. Chao, mami. Me manda besitos. Sí, es que esta película es muy de las familias, güey. Muy de tíos y de tías. De esas películas que vas a ver, no sé, al cine con tu familia y tú nomás estás así. Comiendo palomitas como un pinche degenerado, güey. Y todos los señores de la sala. ¡Ah! ¡Es simpático la esta! Todos riéndose. Y tú como adolescente o como morro así. Nada más tragando palomitas. Tendencia materno-compulsiva. Pepito, ¿qué le meto a chingada, mamita? ¿Tú no lo haces, mamita? Sorprendente. Y la ayayay. La aquí. ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? Es que sí, tienen que atraer a todos los públicos, güey. ¡No puede ser! Tienen que atraer a todos. ¡Señorita, usted está sentada! La gente que nomás quiere reírse, güey. La gente que quiere ver viejas. La gente que quiere escuchar chistes del señor, güey. Junto al cómico más importante desde Cantinflas. Y lo mínimo que yo puedo hacer es organizarle su despedida de soltero. ¡Yo soy Ubita! Ubita, pero Ubita pasa, ¿será? Del mismo combo de Se nos armó la pucha, pero mamársela. Bro, no la quiero ver, güey. ¿A quién mierda le da risa eso, no mames? Pues a los señores y a los tíos y así, güey. Mira, tú también vas a pasar por esto, güey. Yo sé que ahora mismo ves esto y te parece muy, muy estúpido, güey. Te parece una idiotez, güey. Pero un día vas a crecer, güey. Tú vas a seguir viendo el Patricio que hice Tamaulipas. Me encanta poner eso de ejemplo. Y la gente joven se va a estar riendo, no sé, güey, de una pelota de color rojo con fondo verde, güey. Y tú vas a decir, ¿qué mierda, güey? ¿Cómo alguien le puede dar risa a esta basura, güey? ¿Cómo la juventud se puede reír con esta porquería, güey? No lo vas a entender, güey. Y todos van a decir, ah, ese anciano tiene humor de mierda, Ese anciano es una porquería. Saludos para el Beniker. Que dice, yo ya tengo el chip para actualizarme. Busca Ape vs. Monster. Es copia de Godzilla contra King Kong. Y suena bien pendejo, güey, el chile, güey. Ape vs. Monster. El Godzilla vs. King Kong que no te esperabas, canal random. Pero es parodia. O sea... I see it. ¿Es película real o es parodia de esa mamada? Did you hear that? Holy hell. He is 5 meters greater in length than when first. Películas. Para pobres. How do we know that there weren't traces of that substance left on the desert floor? Nah. We just had a report of an unidentified. No te pases de verga, Nakari. Big problem. Secure the area. No, mami. Where are the targets currently headed? Washington D.C. Güey, hay que verla. ¿Será legal ver esto en directo? Oye, es en efecto no se vio tan mal, O sea, digo, para hacer una película así piterona de bajo presupuesto, no se ve tan mal, güey. Abraham. O sea, digo. También la historia de King Kong vs. Godzilla es una basura, güey. O sea, nadie realmente va a ver la historia de King Kong vs. Godzilla, güey. La gente va a ver los efectos especiales y los putazos de cómo dos titanes se agarran a chingadazos. Entonces, si la historia aquí igual es basura, da igual. Lo importante es que los efectos estén bien y los chingados estén bien. Que sí le gana al Carnage, mamón. ¡No, mames! La neta no se ve tan mal, Digo, o sea, no se ve como la de Godzilla vs. King Kong original, pero pensé que se iba a ver mucho peor, güey. Se ve así, decente, a secas, güey. Decente. Parece un super videojuego del 360, pero decente, disfrutable, follable. Fatiño. Busca Mexican Garañón Trailer. Salen viejas en bikini. ¡Ay, güey! ¡Pónganlo! ¡Ey, saludos ahí! Muchas gracias. ¿Qué es esto, güey?
What the fuck? Saludos para Panzos, bebé. Muchas gracias, viejo. Un besote. Güey, ese es el tráiler. Güey, siento que ese canal de cine latino está en la mierda. Está en la mierda, güey. ¿Qué? ¿Por qué? Oh, no. Tenía que pertenecer a Sábados Picantes, güey. Creo que lo voy a contratar, güey. Y un día voy a hacer todo el sábado. Voy a comprarme cerveza y papas, güey. Y voy a pasarme viendo Sábados Picantes. Porque qué tal que no llego a viejo y no puedo vivir la experiencia de ser un señor cachondo. ¡Hey, chicas! Por fin llegó el que estabas esperando. ¡Nuevecito! ¡Ay, Dios! Y con el Uriel paquetes. Llegando a Puebla. Es mi hombre. Caballeroso. No te ¡oh, yeah! Trabajador. Me gusta trabajar, ya sabes. Ah, este es el Pirurris, ¿no? Sí es ese, ¿no? Romántico. Para eso me pinto solo. Y con tremendo talento. Hasta me existe. El Vergonza. ¡Nambre, güey! Hasta las pinches miniaturas de los youtubers tan mejor cortadas que esa mamada, güey. ¿A quién tienen, güey? ¿Un becado ahí? Un becario ahí trabajando. No, no te pases de verga, güey. Alex, pídelo ya. En Sábados Picantes tenemos uno y puede ser para ti. Wey. Pues es que me da como ñañera. El gigante de la comedia, wey. JJ. Tranquila, paisana, tranquila. Uy. Mexican Garañón. Sábado 27 de diciembre a las 10 p.m. por Cine Latino. Güey, esto es una tremenda fantasía sexual, güey. Es así, pura fantasía sexual. Pero es que siento que, o sea, esta gente que ve esta clase de películas son un poco las personas que crecieron como con el libro vaquero, donde sale un verga que es deseado por un millón de mujeres, así de, ah, sí, por favor, otaku peruano, fóllanos a todas y todas las chicas ahí super hot. Entonces, esta gente crece como con esto. Se vuelven adultos y ya que son grandes, pues quieren ver lo mismo, pero en películas. Y ahí está. Ahí están unas películas para ellos. Guacha este tráiler del Terminator. A ver. Dije... ¿De a huevo tiene que ser peruano? No, no, no. O sea, dije peruano de mamá. Puede ser mexicano, chileno, argentino. O sea, lo que me refiero es... Era como para replicar el meme este de que sale como un güey tercermundista y así todo fatal, que desea una morra que está súper buena, que es japonesa y vive al otro lado del mundo. ¿Sabes? O sea, puede ser de... Una disculpa. Puede ser de cualquier nacionalidad. Aquí discriminamos parejo. No meterse con los peruanos. Aquí somos parejos. Люди, вы так много сидите в телефонах. What the f- и тратите на них всю свою жизнь. Пора с ней. ¿Qué dice? Si tiene que ser peruano, pendejo, generación de cristal. Pues más, pues en vez de peruano, bien podría ser tu papá, hijo de tu puta madre. ¡Ah, qué óvole! Si te ardes es que eres generación de cristal, güey. Podría ser tu puto padre, güey. ¿Cómo la ves, güey? ¿Cómo la ves, güey? Está más culero, güey. A ver, pero si te ardes, eres generación de cristal, a ver. O tu abuelo, o tú, güey. Pero si te ardes, eres generación de cristal. Rastatsa. Летающие роботы смартфонов терроризируют город. Время активировать чити. У тебя позвонить не найдется? Güey, ¿qué es esto? No. Нам не хватает сил воздерживать. Se acabaron los drops. Güey, cálmense a la verga. Cálmense a la verga. Ya, fue mucho drop. Вся надежда на робота Чити и его напарницу. Я к вашим услугам. Güey, Rusia es una fantasía, güey. Ah, pero esto no es Rusia, esto es como de la India, ¿no? Es que acá abajo dice Rusia, pero... La
Pero todos, todos parecen como de la India, ¿no? Ты типа Бёрдмен? Тогда я железный человек. ¿Quién sabe, güey? ¿Quién sabe, Ale? Si es de la India, pero está en ruso, güey. No, pues con razón, güey. Ah, Russian trailer of Indian Terminator. Ok, ya. Lo siento, por no leer completo. Mau, estás en la... es verdad, estoy en la cuenta principal. ¡Ey! Estamos a 3,000 subs de los 600,000 en Mau 3. A 3,000 subs, mamón. 3,000 subs. Sacando las multicuentas, así. Fuck it, fuck it, fuck it. ¡Pum! Bro, literal, verguizas cabronas desde el casonero. No, 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 pero, o sea, yo sé, y es buen video. Pero quiero un... ¡Ah, lo sacó hoy! ¡Ah, cabrón! ¡Güey! Justo acaba de sacar el tráiler de Verguizas Cabronas hace una hora. ¡Es de hoy! Trollener 1911. Hola morenos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy tuve que empeñar algunas cosas para comprarme mi camisa de mi VTuber favorita, puta madre, pero miren, ¿a poco no está bien chingona? Tengo una embolia XT. Oye CJ, y el Reaper, oye, no seas grosero. Mira tu celular, CJ. ¿Pero qué carajos? ¿Por qué me pasas esto, la puta madre? No me lo dudo, mira el otro mensaje. ¿Quieres tener al bebetón en tu celular? La imposible. Criatura. Ahora que lo entiendes, debemos exterminar a la criatura 1223. Toma, toma, toma. Lo siento. ¿Qué pasa, CJ? Lamento informarte algo. Es que yo soy la criatura 1223. ¡No! Pero tengo un IQ mayor al promedio. Sí. Entonces, ay, ese clip, lamento bien. Informarte que yo soy la criatura 12 kilobytes JP. Hoy vengo a follaros. Pura mamada, güey. Están bien verga los videos del caso de... ¡No! ¡No, güey! Hola, soy FDP y solo vengo a decirles que Casaneru es bien puto, jajaja. Síganlo en su canal de Twitch donde hace muchas homosexualidades como esta. ¿Qué desayunaste, Casaneru? Oye, no estoy suscrito desde el canal secundario. Pinche verga. Jaja, igual pueden seguir el canal de clips del Casaneru para burlarse del cazapollos, jajaja. ¡Sí! Que bueno, me voy, tengo que navajear a mi abuela, adiós y gracias, humano. Este güey está bien chistoso, la neta, güey. Le voy a chupar el pene. Es que no es un dos puntos D mayúscula. Es un así, un chavo chupándose así. Así, así está. Busca el paletero. Ah, se me olvidó. Paletero trailer. ¿Qué es esto, güey? ¿Pero cuál? ¿Este? ¿O este? ¿O es lo mismo? No, pero es que sí es de cine latino. Él escribió la historia de un héroe. Aquí está. Me llamo Carlos. Soy un paletero. Después de la muerte no. de su madre. ¡No! Y en su afán de hacer justicia. ¡No! ¡Alto héroe! Se topa con los peores criminales. Este hombre sí sabe pelear. ¿Qué te va a partir tu madre el paletero, güey? No la chingues, güey. Si siempre son o ruquitos o gorditos. Que Dios lo lleve con bien. ¡Ora, qué mamada! Los premios Fénix. Siento que esto es algo que pudo haber hecho Robert Rodríguez, güey. Sin pedos, güey. Si me dijeran, dirigido por Robert Rodríguez, te lo creo 100%. Su método de venganza derretirá a muchos. ¡Paletero! ¡No! El esquizo se parece un verbo al esquizo, ¿verdad? El paletero estreno. ¡Vale, verga! ¡Vale, verga! ¡Falta de mameito! ¡Muchas gracias! Gracias, gracias ahí por la pata del mameito. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Güey!
Voy a juntar presupuesto junto con el Uriel para hacer una mala película. Bueno, es que según yo, el Uriel sí quiere ser como director en serio, güey. Pero a mí me gustaría hacer intencionalmente una película ridícula, güey. Ridícula. O sea, que realmente va a estar hecha para que la gente se burle de ella, pero que indirectamente le va a gustar a los señores de 40 años. O sea, va a ser al revés de esto, que le gusta a los señores de 40 años, pero la gente se burla de ella. Va a ser al revés. Que dice, si la anterior estaba chafa, esta es 10 veces peor. A ver. ¿Qué es esto? Tierras. Este es un lugar maldito. Dicen que es una tierra sin ley. No mames, esto parece un pinche video casero grabado en la prepa. Si hasta se escucha todo el puto eco. Que los Padilla organizaban un cártel. No, nomás son narcos. ¿Y el dinero? ¿Ya lo tienes? No. Extorsionan. ¡No! Si ya les pagué ayer. ¿A quién le pagaste? Piden piso y secuestran. Y que no se dejaban, los mataban. ¡No! Aquí es donde... ¿Por qué en México todas las películas baratas tienen que tratar acerca de narcos, güey? Todas. Todas, güey. Mataron a nuestros papás, Nacho. Vamos a acabar con toda esa mierda. ¡Qué chingados! ¡A la verga! ¡A la... Güey! Esto es John Wick. ¡Es fucking John Wick! ¡A la verga! El efecto todo peorrero, güey. ¡Oh, shit! ¿Cuántos años te aventaste en el ejército, hermano? Desde que llegué me enrolé allá. Güey, es que esto me pasa lo mismo que como con los videos de Memo Aponte, güey. Que siento que esta película, ok, sí está muy barata y lo que tú quieras, pero siento que tiene el material, güey. Si en vez de contratar un pinche editor de youtubers de Alex Trechi que le pone sonidos todos tontos a los golpes y los efectos especiales todos piteros, güey, hubieran contratado a un güey profesional para eso, güey. Se los juro que esta película sería 500% mejor, güey. O sea, se entiende que es barata y así, pero realmente las tomas están decentes, güey. En color se ve bien, güey. O sea, neta, solo con que contraten un güey que le edite muy bien, con eso sería una película bien rescatable. El Joto de Tiranic Cero dice que narcos metaleros. Narcos metaleros, sí. Real, güey. John Wick contra los narcos. Es que esos efectos que, güey. No. Mira eso, con esa música de fondo y así. O sea, neta, esto bien editado se vería muy bien. Como que tal vez de repente la gente no valora el poder de la edición. Podría verse bien esta película. Casaste con Julio Padilla. ¡No! ¿Quieren pasar a tomar un café? El John Wick de Catepec. No, vayan ustedes. Sí. Nosotros nos quedamos aquí. Viendo cómo Pedro se pilla el caballo. Sí. ¡Ay, Pedrito! Ay, se lo van a follar, güey. Tiene que haber... Recuerden que el gancho de estas películas es sexo. Entonces tiene que haber sexo. A ver, a ver, a ver. Full sexo, güey. Oh. No, al parecer no alcanzó el presupuesto para sexo, ¿eh? Está un poco lejos para darle con una escopeta, ¿no? ¡Órale, la verga! ¡A la verga! ¡A la verga! Era un fusil. No me fijé bien. Ey, ¿por qué sigo viendo esto? Amigos, de verdad, siento que por alguna extraña razón me quedé picando viendo esto, güey. 3 minutos viendo esta gilipollez, güey.
¿Por qué sigo viendo esto, güey? Pasemos a la que sigue. No alcanzó para la sangre. No, es que ya no hubo presupuesto. Si le ponían sangre, tenían que subir a la categoría de clasificación de la película. Ya no le iban a ver los chavos. Molly-Bu quiere un consejo. Buenas, miause, un saludo y no me saludaste, cara de... ¿En serio? ¡Oh, es verdad, es verdad! ¡Perdón! Un saludo para la Molly-Bu. Un saludo, gente. Todos saludando. Hola, hola. Todos pónganle hola, hola, hola. Hola. No te entiendo nada porque acá está el espíritu. Hola, Juan Carlos. ¿Cómo estás, chupapija? Te voy a matar cuando vengas. Hola. Hola. Ey, ey, hola, un saludo. Hola. Gracias. Narcos versus Depredador. No mames, que eso existe, güey. No mames, güey. ¿Qué pensarán los narcos acerca de estas películas, güey? ¿Dirán, se sentirán honrados o sentirán que es una deshonra? Nah, eso ni existe. Eso ni existe. Miren, me están saliendo narco ejecuciones. Eso ni existe. Mau, ve esta peli. Se llama Cavernícola. Así con muchas R's. ¿Qué es eso, Nostefaru? ¿Qué es eso? Mau, quiero que veas un video obligatoriamente. ¡Ey, voy! Muchas gracias, muchas gracias. Ahora lo abro. No. Hace 35.000 años. ¡No! ¡Española! ¡Hashinga! ¡Hashinga! ¡Upta! ¡Bukke! ¡Bukkia! ¡Tra! ¡Hey! No entendemos lo que dices. Ya no se puede innovar. ¿Qué es esto? ¿Qué? ¡Wey! ¿Cómo que? ¿Qué es esto? ¿A ti cómo te van las mujeres? ¿Qué te van? Me van las vivas. La única comedia prehistórica de este año. Es también la primera investigación de todos los tiempos. Nos enfrentamos a algo que nunca ha sucedido. Llamaré a ese algo... crimen. Crimen. Vi huir a un hombre. ¿Le viste bien? Le vi de espaldas. Detendremos a todos los que ayer estaban de espaldas. Tranquila. ¡Uy, qué buena voz! ¡Pinche voz tan profunda para una película tan pendejona, güey! Gerard Depardieu. Oiga, ¿qué? Creo que razón. Deberíamos guardar. Tú vas el pico a cerrar. Alain Chabat. ¿Se te ha ocurrido algo? ¿Es real? ¿Que no este verga era un actorazo, güey? Depardieu. Oiga, creo que razón. Deberíamos guardar. Tú vas el pico a cerrar. Alain Chabat. ¿Se te ha ocurrido algo? No, me estás pisando el pelo. Perdona. Prepárense para volver. ¡No! ¿Qué es esto, güey? A la edad de piedra. ¿Pero por qué, güey? Hola, piedra. Hola, piedra. Hola, piedra. ¿Se ve hola, buena? Hola, piedra. No sé, güey. Aunque también pueden decir cavernícola, si lo prefieren. Y ahora tenemos que irnos porque ya... porque hago esto. Está buena, la neta. ¡Me lo juran! Ay, no. La neta tengo... fíjense que hoy tengo ganas real de ver una película. Le voy a decir al público. Es que el público ni ha empezado stream, ¿verdad? No creo que quiera. Y si quiere va a decir, bueno, pero voy a salir de mi casa hasta las 12 y no sé qué. Y la verga, güey. A ver, dejen mandarle mensaje. Hoy quiero ver una película, amigos. He trabajado demasiado. Hola, papi. ¿No quieres venir a llenarme el culo de leche? Así. Le voy a enviar eso, a ver qué contesta. Busco una película de policías tráiler. Culiacán versus Mazatlán. Esmegma. Así no habla el pueblo. Esto es algo antiguo y pues está en castellano y está medio chido XD. Busca guerra de likes. Narcos. Quiere que gima zorrita. ¡Wow! Oye, qué buena presentación, ¿eh? ¡Ay! A ver, la que envió el Razo Ángel. El Razo Ángel envió una de a huevo. Aquí sale Los porteros de las Chivas. Película. La hacienda del terror. ¿No le da miedo vivir aquí? ¿Por qué me preguntas eso, hijo? ¿Qué es esto? Bueno, es que en todas las haciendas
Como que hay leyenda. Pues ahora que don Evaristo ha muerto, su última voluntad fue que se reuniera a todos sus herederos y designó precisamente este lugar para que se leyera el testamento. Quería recordarte que tenemos una deuda pendiente. ¿Qué es esto? Una herencia. Bueno, güey, pero es que aparte se ven todos mensos los cortes, güey, o sea, ¿quién editó este tráiler, güey? Nadie nunca pensó que iban a hacer un tráiler. Tal vez ni siquiera pensaron que la película iba a salir. Solo enterrado. Lo más interesante es que dicen que seres de ultratumba custodian este tesoro y que no deja que nadie se acerque. Yo creo que si alguien lo encuentra, lo mata. ¿Saben qué, muchachos? He estado pensando y yo creo que no vamos a ir a esa hacienda. Muchachos, definitivamente... ¡Es Osvaldo Sánchez, no! ¡Ey! 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 ¿Por qué, güey? ¿Qué pedo con esto? ¡Chales, güey! Cuando el fútbol se acaba. Y esto es lo que deja, chales. Yo ya me vi, güey. Yo así ya me vi de ruco, güey, una vez que mi carrera en YouTube se acabe, güey, saliendo en películas de bajo presupuesto, güey. Yo ya me visualicé. Definitivamente están pasando cosas muy extrañas en esto. ¡Es güey! Se las visto de a gratis, mamón. Oye, es que siento que este es el tipo de películas que están tan mal hechas que dan miedo. No sé si les ha pasado eso. O sea, es una película de bajo presupuesto, de terror. Y el hecho de que sea tan barata hace que se vea todavía más tétrica porque no tiene nada de estética. ¿Y tú qué haces aquí? Mamá, con eso de la anestesia, de la operación. Güey, se arma. Sale para Halloween, güey. ¡Sale Halloween! ¡Huevos! ¿Qué pasó? ¿Encontraste algo? Sangre solamente, pero no hay ningún cuerpo. ¿Sangre? ¿Y Miguel dónde está? Esperemos que a Miguel no le haya pasado nada mal. ¿Qué es esto, güey? ¡Y Miguel se hizo trans! El fuego es falso. Aléjense de la hacienda. ¡No! ¡Qué feo efecto, güey! ¡Qué puta necesidad de ponerle fuego falso! Güey, pero si se ve que ahí atrás tenía fuego real, ¿por qué? ¿Por qué, güey? Y luego todavía se ve toda la pantalla verde mal cortada. ¿Quién editó esto? Güey, o sea, yo creo que cualquier editor pudo haber editado esta película muchísimo mejor, güey. Incluso aunque no tenga experiencia en películas. O sea, no sé, por poner un ejemplo. O sea, el Wilson, no sé quién edita los videos al ATE, busco trabajo, editor, güey. Hasta ellos que de cierta manera solo han tenido experiencia con videos de YouTube, güey, sabrían poner perfectamente bien, güey, un fuego con pantalla verde. ¿No sienten el ambiente tenso? Sí, yo siento como frío y con todos esos rayos allá afuera, también siento miedo. Nah, what the fuck? ¿Qué haces que llegas a ver un cuadro y hay un señor o como que transparente así en el cuadro, güey? Un señor mal recortado en el cuadro, mamón. ¿Qué haces? Si esos espíritus llegaran a tomar fuerza. Ni lo diga. Entonces ya nada. Güey, las risas de fondo me están perturbando un poco, ¿eh? La hacienda del terror. Güey, estas películas serán hechas. Edición Daniel Gutiérrez. Daniel Gutiérrez, sos un miserable. Daniel Gutiérrez, vuelve a estudiar todo lo que hayas estudiado para editar esto. ¿Cómo? Ni lo hubieran puesto en los créditos. Está del carajo. Ni lo hubieran puesto, güey. Güey, qué forma de exhibirlo, güey.
O sea, llevamos todo el tráiler hablando mal del cabrón que editó esto para que luego al final te dejen ahí el nombre y en grande y hasta arriba. Los efectos especiales los hizo Marco de Alba. Espero que se refiera a los efectos especiales prácticos, ¿no? De PC como el fuego ese, todo choto, güey. No mami, güey. Si le pagaron más de 500 pesos a Daniel Gutiérrez, güey. Es un robo, güey. Es un robo. Busca Operation Kakongoliro. Es de Uganda. ¡Oh! No, pero estas son buenas. Estas son buenas, güey. Ramon Film Production. Güey, me encanta esta clase de trailers porque es como que está narrado por alguien con un micrófono del Walmart de... Este verano, Mamunga se va a chingar a Pumanga, a Pumanga, pum, pum, disparo, pum, matardo, muere, pum, 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 Pumanga se va a matar al Black Panther, pum, vale a la verga, pum, vale, pum, vale, pum, vale, pum, vale, pum, vale. Así que, como que hay un cabrón que vende colchas narrando todo el tráiler, güey. Super XC, Operation Kakongoliro, Eriku Kamigisuni, Brunira. Expendable Z, na Uganda, you know. Not it up. Ramon Film Production Z. The Expendable Z, Ugandan Expendable Z. Ugandan Expendable. Action comes from the one you go. Rapid gunfire. Operation Gunfire. Güey, esto está mucho mejor editado que el anterior. El hecho de que esté todo en cámara rápida, güey, le mete un feeling de acción y comedia. O sea, siento que esto, o sea, sabes que va a estar debajo de presupuesto, pero te genera interés, güey. Y las peleas no están tan mal, güey. Tiene bastante mejor hechura. Así es, este es el Narcos que todo mundo habla. Es que el de Narcos Gays ya lo vimos. Ya lo hemos visto una o dos veces, por eso ya no lo puse. No, trailerazo. Siete mujeres, un homosexual y Carlos. Me da la impresión de que eso ya lo vimos, güey. Siete mujeres, un homosexual y Carlos. Carlos es el bastardo que mató a mi hermano, para los que preguntaban. La madre. ¿Qué pasó? Se rompió. Carlos. No te preocupes, seguro que no pasa nada. No. ¿Qué es esto? ¿Es mexicano esto? This is Carlos. And his new wife, Camilla. They're about to start a whole new life together. ¿Por qué esto está en inglés, güey? ¿Cuánta gente, güey, que habla inglés se habrá interesado por ver esta película, güey? New job. El jefe te está buscando como loco. Discúlpame. Ese güey es famoso. New boss. Oh, este es el de hace rato, güey. Es el de hace rato. ¿Por qué crees que con el matrimonio se acaban las mujeres? Lo cortés no quita lo valiente. ¡A la verga, güey! New hurdles. Güey, quiero volverme un actor de películas de bajo presupuesto, güey. Te lo juro. Siento que, no sé, están haciendo en mí al ver todos estos trailers una pasión, güey. O sea, porque siento que nadie te juzga. O sea, si realmente tu aspiración es ser un gran actor, nadie te va a juzgar por salir en esta clase de películas, güey. ¿Sabes? O sea, sabes que nunca vas a llegar a Broadway, nunca vas a... Perdón, a Hollywood. No vas a llegar a las grandes producciones, pero te vas a divertir, te la vas a pasar bien e igual te van a dar dinero. No tanto como en las grandes producciones, pero... ¿Sabes? Es como ganar dinero, pero sin ser súper juzgado. Mónica. Mira, vamos a mi casa. Hacemos el amor riquísimo. Estoy casado, tú lo sabes. ¿De cuándo acá eso es un impedimento? Oh.
Sí, tenía que haber sexo, güey. El sexo siempre atrae. Ya le desgraciaste toda su vida a mi hija. No le caigo bien, ¿verdad? Marriage can be complicated. Porque si sabes lo que dicen, ¿no? Que a todos los hombres nos corresponden 7 mujeres y un homosexual. 7 mujeres, un homosexual y Carlos. Nunca escuchaste y prometo ser de fiel en los postres. Sonó bien pendejo, güey. Pero yo no esfuerzo. Ay, sí, claro. Y también escuché que lo de Chiapas se resolvía en 15 minutos. Now on DVD. Now on DVD. Muchas gracias, muchas gracias. Güey, quisiera hacerme... ¿Saben qué se me ocurrió? Una idea que podría estar muy chida, güey. Hacer un canal secundario, güey, donde Uriel y yo compremos películas de esas que venden de por 20 varos en DVD en el Aurrera y hagamos una reseña comentando haciendo un resumen de la película, pues. O sea, como comentándola un poco por encima de esas películas en DVD que le sobraron en el Bodega Aurrera de hace años, güey. Siento que sería súper divertido, güey. Sería muy, muy divertido. Mauriel Films. Es que aparte está chido, güey, porque ¡ey, qué rollo! Siento que Uriel y yo, cuando hablamos de películas, nos la pasamos chido y siempre tenemos opiniones bien diferentes, güey. Hay veces que vamos al cine juntos, acaba la película y yo digo, ah, estuvo bien, me gustó. Y Uriel, ¡qué culera película! No puede ser, ¡qué culera estuvo! Y al revés, güey, cuando él dice, ah, estuvo bien, yo así de, ¡no mames! ¿Cómo que estuvo bien? ¡Estuvo de la verga! ¿Cómo crees, güey? Siento que, o sea, sería divertido. Y el Publo, también me gusta ver películas con el Publo, porque con el Publo veo películas muy seguido y el Publo siempre cuando estamos viendo películas es así de que, creo que ya sé cuál va a ser el final, creo que ya sé. Y a lo mejor, no sé, alguien ya vio la película y le dice, a ver, ¿cuál va a ser? El final va a ser esto. Y no le atina nada, güey. Siempre dice que ya sabe, van 20 minutos de la película y dice que ya va a ser, ya sabe cuál es el final o cuál va a ser el plot twist y así. Y nunca, de todas las veces que lo ha dicho, que son muchas, nunca le ha atinado. Jamás, güey. Jamás le ha atinado un solo final. ¿Qué más? Una peliculilla. Mau, mira, mendigo con una escopeta. Uy, ese me lo dijeron desde hace rato. Mendigo con una escopeta. Yo creo que este va a ser el último porque ya es un poco tarde. A ver, uy, me contestó el Publo, Yo decía ver una película, pero siento que es... A ver, mendigo Hobo Witasha. ¡Ah! Este ya lo vi. Creo que ya lo vimos, ¿no? Me da la impresión. People look at you and think of how wonderful your future will be. No mames, güey. ¿Por qué estoy pagando el FaceApp en Android, güey? ¡Qué pendejo! Güey, ¿recuerdan desde hace mucho que hicimos un video donde como que creaba los hijos de los youtubers en FaceApp? Creo que desde ese día estoy pagando el FaceApp mensualmente, güey. Y me acabo de dar cuenta. Me acaba de llegar un correo de la renovación de su factura de octubre. ¡Güey! Pero eso tiene un chingo, güey. Tiene un año. No mames, güey. Súmale, son 100 varos al mes, güey. ¡Ay! ¡Oh! Yo ni en cuenta, me lleva la virgo. Y ni lo he usado, güey. Dijeras, estoy ahí cotorreando. Want you to be someplace?
special. Planet-Mail dice, Mao me tumbó la vacuna de AstraZeneca, Axxa vacunense, chavos, dedo índice hacia arriba. Ah, no, pero no, esa es la que te vuelve gay, mucho cuidado, Es que hay una vacuna que te vuelve gay, y se me hace que es esa, mucho cuidado, Pero sí vacúnense. But if you grow up here, you're more likely to wind up selling your bodies. Oye amigos, no he puesto nada de atención por pensar en el dinero que perdí por el FaceApp. From dirty needles in a bus stop. And if you're successful, you'll make money selling junk to crackheads. Hey, pero eso no se ve nada mal. Esto se ve un Joker. Siento que se ve interesante. Esa clase de películas. Es esa clase de películas de muertes como escandalosas, güey. Claro, claro, güey. Me gusta llamarlas películas para gente enfermita. No decir bien mamón, güey. Películas para gente mal del cerebro. Películas para... No, la neta, a ver, no quiero sonar edgy, pero, digo, yo, a mí no me... como tal, el gore no me gusta. Pero, si hay películas donde de repente las peleas o los balazos, el que haya sangre, es como no satisfactorio, güey. Pero siento que te causa cierta impresión que te hace disfrutar más la película. Como ciertas escenas de, digamos, de las películas de... Es que me caga mencionar a Tarantino, pero digamos Tarantino. De repente, no sé, se desata una balacera o una pelea y el que haya sangre y balas y la chingada como que te emociona. Te hace así poner mucha atención a la película. Entonces, o sea, siento que el factor sangre sí es como... de cierta manera emocionante en las películas. Luego ya hay como unos extremos muy cabrones, güey, como ya películas donde ya hacen puras mamadas, güey, de que un chingo de vísceras y un cabrón agarra un intestino grueso y con eso se cuelga de las escaleras y ya, o sea, ya son como que muchas mamadas, pero sí el factor sangre en una buena pelea o una buena escena está... es emocionante. No sé, o sea, tampoco hay que ir tan lejos, así como Tarantino, pero no sé, por ejemplo, en Logan, en Deadpool, en cosas así más simples, está disfrutable. Mau, estoy gordito, aparte de hacer ejercicios que me recomiendas. No sé. Yo, cuando era muy gordo, lo que me salvó fue que me estiré. Si no existiera eso de que te estiras, güey, yo sería una morsa de 700 kilos, güey. Digo, tampoco es que sea ahora hoy día muy delgado, pero pues yo creo que lo principal es comer bien, güey. Y hacer ejercicio. Es que suena muy obvio, pero es real, güey. Yo te diría que ni siquiera intentes comer chafa, güey. O sea, es que siento que lo que harta mucho de las dietas, güey, es que luego está como chafa, güey. Siento que puedes conseguir un buen nutriólogo que te indique comer comida que a ti te gusta o que esté rica, preparada con menos grasa y en menores cantidades, pero que esté rica, güey. Porque luego vas con un nutriólogo así re malo, güey, y te dice, pues sí, cómete un pinche arroz así sin nada y luego le pones una lata de atún del más culero que encuentres y no sé, te receta algo, bueno, te anota algo así que nunca en tu vida comerías normalmente y pues lo dejas bien pronto, pero si... Hay veces que te recetan algo, bueno, no te recetan, te anotan algo que te gusta, pero en menor cantidad.
No, pero se lo estoy ayudando, güey, porque sí es un pedo. Bueno, amigos. Bueno, amigo. Hasta aquí. Pero la versión triste. Hasta aquí ha llegado el videoblog del día de hoy. La verdad es que estuvo re piola. La neta me la pasé muy bien. Les agradezco mucho por haberse conectado el día de hoy. Los espero el día de mañana, pasado, todos los días. El sábado va a haber 12 horas. El día 30 voy a ir a un Halloween con mis primos. Free COVID, somos como 5 primos, güey. Entonces ese día yo creo que voy a hacer stream temprano. Y en la noche, pues, no voy a hacer. Lo aviso de una vez porque yo creo que es un hecho que voy a ir. Porque tiene... Literal, desde antes de que empezara la pandemia no los he visto. Porque me fui a vivir a Guadalajara. Y la neta sí los extraño un chingo. Y pues... los veo mañana y todos los días a las 7, excepto el sábado, que en teoría vamos a hacer el 12 horas. No hay nada que nos impida de momento hacerlo. En teoría va a ser ese día. Muchas gracias por conectarse. Gracias por apoyar, por estar acá. Una disculpa por no subir videos nuevos, pero yo espero que este fin de semana ya empiecen otra vez a ver videos más constantes en MAU1, principalmente MAU3. Todo piola. Y pues bueno, muchas gracias por haber venido. Les mando un beso, que hayan pasado buena tarde, que pasen buena noche, que cenen rico, que duerman bien, suerte en la escuela, lávense el pincho hocico que ya huele a mierda. Nos vemos. Los dejo con el Ramírez. Adiós. No te vayas, chavito. Seguramente así se escuchaba en el Chávez, el que pasaba en Brasil.